Vale, ahora saldrá los standings, ¿vale? Para que veáis cómo acabaron la primera semana. Pero bueno, para la gente que se acuerde, ENCE y G2 estaban empatados a 162 puntos. Quito la cámara para que lo veáis bien. TSM tercero, Vitality cuarto, Team Liquid quinto, Jokers sexto, Winstrike séptimo, los Knights octavos, FaZe novenos, Ninja sin Pijama décimos, DEA decimoprimeros, Red Diamonds decimosegundos, Rage Jurech decimoterceros, Navi que van decimocuartos, M19 que van decimoquintos y Crowd que van últimos con 55 puntos, ¿vale? Lo paro para que veáis aquí los puntos. Aquí tenemos a ENCE y G2 que están empezando a desmarcarse un poco respecto al resto, porque ya vemos que del top 1 al top 8 ya van 39 puntos, o sea, ya van casi 40 puntos, y estos 40 puntos obviamente se empiezan a notar bastante, y que cada vez hay menos mapas, porque ya se han jugado, ya se jugaron 4 días, ya se jugaron 20 mapas, así que quedan 40 mapas. Así que vamos a empezar con el ángel, gente, ¿de acuerdo? Vale, gente, empezamos aquí con la segunda semana, el mapa número 21. Empezamos con 3 el ángels y 2 Miramars, así que estamos en el primer el ángel. Los equipos irán donde siempre, supongo. FaZe se va a Milta Power, TSM se va a Milta, G2 irá a la parte de farm. Red Diamonds que está cambiando, porque Red Diamonds juraría que caían por Ferry Pier o eran los Jokers. Pero Red Diamonds juraría que casi nunca les he visto caer en Nova, Red Diamonds. A ver qué hace Navi, porque Navi no está yendo a militar. Team Liquid que se va a Pochinki y Navi parece que ha cambiado un poco de estrategia en este avión al menos. Y Navi se está yendo a Georgiopol Norte, parece. Vale, M19 se va como siempre a Poljan y demás. Crowd a Severny. Y ahora mismo hay 3 equipos en Georgiopol, Rage Urech, Navi y Ninja sin Pijama. Están en Georgiopol. Y Navi es el equipo que más ha cambiado de sitio. Porque al principio caían en Pochinki junto con Team Liquid. Team Liquid los echó a Navi. Luego Navi se fue a militar. Ya era un avión en el cual Navi podía caer a militar bastante decente. Se han ido a Georgiopol Norte. Así que a ver qué tal le sale la cosa. Porque de momento ya estaban teniendo hostias, ¿eh? Creo que Navi ya está teniendo hostias con Rage Urech. Team Liquid aquí loteando Pochinki sin ningún problemilla. Pero bueno, esta cámara tampoco me importa mucho. Me molaría que enfocasen un poco Georgiopol Norte. Me gustaría que enfocasen a Rage Urech, Navi y demás. A ver cómo lo hacen teniendo 2 o 3 equipos ahí. A ver qué hacen los equipos. Red Diamonds, que está solo en Novo, pues también es algo que no me interesa mucho ver, la verdad. A ver si enfocan un poco la parte de Georgiopol o miran el mapa y puedo ver qué ha hecho Navi. Vale, parece que Navi se ha quedado una parte de Georgiopol para ellos. Luego tenemos a Rage Urech que se ha pillado la otra parte. Vale, no creo que haya mucha pelea por aquí. Parece que los equipos se van a portar bien, ambos equipos, y no van a buscar mucha pelea. Sitting down the bottom of the table. They do, but so does the team that's directly next to them in North Georgia. But obviously they're more to the western side and the western. Mira, aquí tenemos los top fraggers. Recordad que Squeaky fue primero durante, bueno, Braexco empezó siendo top fragger, luego Squeaky le robó el sitio y Braexco, que ahora ha recuperado el top 1 de kills con 38, Squeaky segundo con 36, Ibiza que va con 33 y Itzkris que va con 31. O sea, del top 4 hay 2 de G2, O sea, ojo la exageración. Y ENCE, que están empatados
con G2. El siguiente es Rustam Mark Yeah. con 27, que obviamente no está nada, pero que nada mal. Really put even more pressure on Razor Edge, which kind of, it might be a play of dominance, Lee. If you remember originally when Na'Vi went down to Sosnovka Island, they actually knew that RYE was going to rotate behind them. And they turned around Bridge Camp and says, no, we're not having this game. This doesn't play Vale, de out momento like no this. está viendo ninguna. And it might be kind of, you know, showing your chest Ninguna fight, porque como ya sabéis, pegarse nada más caer gente de normal no suele ser buena idea. Team Liquid, que está pillando coches ya. No sé si van a querer rotar rápido, pero bueno, la zona es central, una zona bastante neutra, bastante estándar. No perjudica ni beneficia a ningún equipo en general, aunque sí que es cierto que Team Liquid está bastante bien colocado en Pochinki. A ver si esta vez Team Liquid no se mueve de Pochinki, porque como se mueva de Pochinki y cierre en Pochinki, como pasó el otro Erangel de hace unos días, no les va a hacer mucha gracia. Una WM, gente. Una groza. No acepto ni una. Bueno, la groza no es un arma que en competitivo sea de las mejores. Obviamente, si vas a estamparte contra unas casas o pusieras a un equipo de cerca, la groza es la polla. Pero yo creo que aquí mejor tener un AWM, un MK14, una UG, que no una groza. Y bien. Ah, no, es el de antes, vale. Mira, si es buena persona. Y ojo, Elite Player, que puede ser la primera baja del Erangel. Sí, aquí lo tenemos. Elite Player, que va a ser la primera baja de la segunda semana. Mert de Digital Athletics, que confirma el kill. Y malas noticias para M19, que no van muy altos en la clasificación. Y empezar la partida así, pues será un golpe duro para su moral. Así que una lástima para M19. Ojo, Grismo, que se acaba de resuscribir con Twitch Prime por segundo mesazo. Muchas gracias, Grismo, por esos dos mesazos. Estás a uno del emblema de plata. Muchísimas gracias por salvarte tu Prime para mi Tito. Muchas gracias, tío. But again, this is a nice safe location. It's almost central circle. NIP, just to let you know, from our further distant field teams, NIP are now on the move as well. They're going to rotate down just past the streets of Gatka. FaZe, it looks like they actually have information, a read on where potentially a team is directly in front of them. Who are they going to be shooting at there? So take a look at the map. It's going to be the Knights. A ver el replay. Ah, vale, esto es el kill en Elite Player por Mert. ¡Ojo, Mert! ¡Hostias! Pues le ha dado una buena hostia, a través de las hojas del árbol. Grismo, en principio, no debería de quitarte antigüedad, Y menos ahora que ya no hay antigüedad, sino que te suma los meses totales. A ver, Crowd, ¿qué consiguen hacer? Que creo que van últimos, los CC, así que necesitan hacer muy buenas partidas si quieren... No voy a decir ganar o acabar en el top, porque es casi imposible. Pero por lo menos irse a casa con un buen sabor de boca de haber jugado bien las últimas partidas. Santi que noquea a uno de Jokers, pero habrá sido con el cara, así que seguramente lo revivan porque no lo han rematado. Vaya mochote al Dimash. Buena hostia le ha dado. It's basically a circle play, right? You're putting more players down. You run the risk of being individually picked off, or if a team turns up, you'll be in a... Y recordad, gente, que no están jugando con el parche nuevo, ¿eh? Están jugando aún con el antiguo, ¿de acuerdo? Así que los snipers no quitan más vida ni nada, ¿vale? Están jugando con el parche antiguo. Western George Bowl Bridge. I should mention, if you've just joined us, we are on the obviously the offline server, so we are not on the line. Vamos a ver aquí los Pitbull Knights contra FaZe Clan.
De momento, hay dos de face en la colinita y juraría que los otros dos de face estaban en las casas de al lado. ¿Os imagináis que será full sur ahora? No. Hubiese sido divertido, pero no. La zona del oeste va a estar un poco complicado entrar, ¿eh? La parte buena que Navi, por ejemplo, si se va un poco hacia norte, tiene toda esta parte del norte libre, uno que ve mis vídeos con el coche volcado. Y Rage, pues como volquen el Jeep, están en problemas, que están fuera de zona. Yeah, this is the problem that you're gonna have now because 10 minutos de partida, vamos a entrar y solo ha muerto uno. Elite player de M19 ha sido la primera y de momento única baja de este primer Erangel de la segunda semana. Vale, Team Liquid que se pilla estas casas al lado de Pochinki, los graneros y las casas. Fast rail setup. Fast rail setup on this one. Windstrike going straight into him. Tixu's coming over. You can see that's Tixu in the distance, but Fast Rail is over the bridge, ready and waiting. Buah, le van a hacer un peaje. Aguante, Treasurech. Y Fast Rail que se va a aprovechar a intentar pillarle la espalda a Windstrike. Es buena, ¿eh? Vamos a ver, Fast Rail si consigue darle una bala a Jorzki. No, parece que no. Y creo que Fastrail va a pillar la moto y se va a pirar. No sé si lo va a conseguir. Pues Fastrail no lo ha hecho mal, pero tampoco lo ha hecho bien, porque ha noqueado a su compañero suyo. Fastrail les ha pillado la espalda y creo que ha dado un tiro o poco más de un tiro. Creo que lo están diciendo los casters, que debería de haber hecho un poquito más de daño, al menos asegurar un kill, ¿no? Y llevarte el punto y vengar a tu compañero. Pero bueno, hablando de Fast Rail, creo que no sé si lo han noqueado o se ha noqueado solo con la moto. Tenemos aquí a Team Liquid pusheando a Vitality. Tenemos a Shadow 1K que está noqueado. El Jazzar está solo contra 3 de Team Liquid, que obviamente lo iban a noquear. Y es un 4 para 2 a favor de Team Liquid, ¿eh? A Shadow también lo van a rematar ahora, supongo, cuando lo vean. Y es un 4 para 2 y Team Liquid que está dispuesto a hacer la fight, sabiendo obviamente que es un 4 para 2 y que las tienen todas para ganar. Nip hacer un peaje a Crowd, que van los últimos en la clasificación. Dream for You que consigue escaparse. Intenta darle con el SKS. Y ojo que Crowd se baja. Tixu que noquea a Gaxi. Dream for You que roba el kill de Gaxi. Le ha robado el kill a Windstrike. Y vamos a ver, porque ahí entre Dream for You, entre CC, Nip y Windstrike. No, parece que Windstrike decide retirarse de la batalla. Nip obviamente también están rotando, ya que están fuera de zona. Sí, parece que los equipos han decidido no hacer mucho más el cafre, ir tirando para zona. Braexco que noquea a Monkey. Recordad que Braexco es el top fragger de la competición, Kain le remata el kill, así que Braexco suma un kill más a su cuenta particular. Juraría que llevaba 38, juraría. Así que con este kill serían 39. Y la zona que cierra al este de escuela, al este de los apartamentos también. FaZe rotando muy bien por el oeste, aparte lo tienen súper limpio el oeste. Rage Rage que tienen todo el norte para ellos, aunque creo que estaba Crowd por encima de ellos, que entrarían por el norte también. Y juraría que los que estaban en el centro de la zona eran Digital Athletics. Gustav, no sé si va a pillar la zona de granja, no. Siguen rotando, no se paran. Nada, ni siquiera se paran para pillar el drop. Una WM, gente, lo ve desde aquí. Tío, ¿por qué? ¿Ah, quién lo pilla? Ah, lo pilla el Wookie, vale, sí, entonces sí que. Sí que se la han pillado. Y juraría que no se ha pillado la groza, ¿eh? Creo que se ha quedado con la M4. Me ha parecido ver, pero bueno, a lo mejor se la ha cambiado cuando han cambiado de cámara. Tenemos a Ence, que acordaros que van primeros empatados a puntos con G2. Batulins que pilla a Rustamar que creo que ha hecho misclick. Ya ha saltado sin querer porque se ha expuesto más de lo que debería. Rustamar que
que ya está fuera de la partida. Yojo con Navi, que se la puede liar Basto a Ence, que recordemos que va primero, ¿eh? Os quito la cámara para que le veáis un poquito mejor la fight. FaZe campeando la rotación de TSM, aunque parece que TSM la va a poder hacer. Además, FaZe está muy separado, han dicho los casters, si veis el mapa. Getting lit up, but it looks like they may be able to get by somehow. The FaZe spread has not been able to set the net out strong. Pues FaZe no ha podido castigar todo lo que hubiesen querido a TSM, ¿eh? Que hubiese sido algo muy bueno para FaZe. A ver, Braexco. Krama ha intentado matarlo con el SLR, pero solo le ha dado una bala, que tenemos a Krama reventando la puerta. Que no sé si desde esa distancia puede, ¿eh? Porque hay ciertas distancias que depende a X metros que estás de la puerta, aunque le dispares no la rompes. Así que no sé si estaba con la distancia máxima o no. Tenemos a los dos de Ence que estaban aquí, ¿vale? Y luego está, juraría que Trifelli está en los puzzles, deseando que los de Navi no hagan ningún movimiento sobre él, porque si no, estaría totalmente solo contra los de Navi. Ninja sin pijama, pegándose contra Crowd en el compound, en las casas que están al este de Rozok. Real Sex, que al final consigue noquear a Braexco con una granada y lo remata con la Scar. Así que el top fragger de G2 y el top fragger de la competición, de momento, está fuera de la partida. Así que muy malas noticias para G2, que se queda sin su jugador estrella. Al final, Baturin sí que ha decidido pushear a Trifelli. Como he dicho antes, pues se quedaría totalmente solo si le pusheaba a Navi, porque sus compañeros están aquí a la derecha. Así que no pueden echarle una mano a Trifelli. Y Ence, que se queda con dos jugadores y aún están todos los equipos vivos. Así que a ver qué consigue hacer Ence, que se han quedado con dos jugadores. Y también G2 está con tres jugadores ahora. Uno ha muerto, uno de Team Liquid, no sé si era el Jumpty, juraría. Y Crowd, que se van últimos por la competición. Si van últimos, es por cosas como estas. Acaban de morir dos de ellos. Y los otros dos están pusheando las casas donde está Ence, Seth, que muere. Ex Magister, que también muere a manos de Midcath y Squeaky. Así que Crowd otra vez acabando últimos. Así que bastante mala toma de decisiones por parte del equipo de CC. Vale, es Santi el que ha muerto de Team Liquid. Y Team Liquid también ha matado a uno de Jokers, que juraría que ha sido de Tap, pero no os lo puedo asegurar, ¿eh? Boxic, que mata a Nasus, please, y Vitality, que ya estaba jodido con esa fight contra Team Liquid, que acaban décimo quintos, gente. Así que los cuartos, que son Team Vitality, han acabado décimo quintos, y muy malas noticias para el equipo de Vitality. Sadovnik, que noquea a NBS. Kain, que noquea a C9 de Jokers. Kain que confirma el kill, que nadie se quede con su punto, que ningún otro equipo le robe el kill. Tenemos a los jugadores de NiP noqueados, a Bart y a NBS. Y Navi haciendo el movimiento, obviamente sabiendo que tienen a dos noqueados. Consiguen revivir a Bart. Bark, antes de curarse, va a tirar alguna piña. No, decide curarse. Es Miracle, que aguanta con las granadas. Pero son 4 de Navi contra 2 de Ninja sin pijama. Así que de momento tiene toda la ventaja los equipos, el equipo ruso de Navi. Lo que pasa es que obviamente Bart y Miracle tienen la posición. Y es Navi el que tiene que entrar en una posición en desventaja. Pero tienen los números para hacer la fight. Y Navi, que sabe que tiene que llevarse kills, Navi sabe que tiene que llevarse puntos, porque están muy mal en la clasificación. Y Navi tienen que empezar a hacer jugadas, a hacer plays para llevarse puntos y llevarse kills. Aunque parece que la idea de hacer un 4 contra 2 contra NiP
Hacer un 4 contra 2 en las escaleras de un puzzle no les ha gustado mucho la idea. Han querido jugar safe, han querido jugar seguros y se han ido para atrás. Udyr, que está noqueado, no lo van a poder revivir, 100% imposible. Lo quieren rematar con las granadas, pero bueno, si no lo rematan las granadas, seguramente lo haría la zona. Draedon que noquea a Chris, Draedon que al final consigue rematar a Udyr. Y ojo con los primeros, que G2 y Yence están tocadísimos ahora mismo. Y hablando de G2, los Knights han conseguido acabar con todos los miembros de G2. Y G2 que acaba eliminado en la posición 14, han quedado decimocuartos. Así que muy malas noticias para G2 y muy buenas noticias para nosotros, que eso hará que no consigan tanta ventaja respecto al resto. Ahora solo falta que muera Ence y tendríamos una clasificación muy, muy guapa. Rage Breach, que acaban decimoterceros. Team Liquid, que también se acaba estampando contra las casas de Ence. Vamos a ver si consiguen un resultado similar los chicos de Ence, como cuando les ha pasado eso contra Crowd, que han conseguido llevarse la batalla. Mikaz que noquea. ¡Buah! Team Liquid eliminados todos. James que atropella a Ibiza. Mikaz que mata a James. Jorzki que mata a Jemty. Y Team Liquid totalmente eliminados. Madre mía la que acaba de liar Team Liquid, gente. Se han atropellado entre ellos y entre Ence y Windstrike. Los han acabado de matar, así que Team Liquid decimosegundos y bastante bastante regular, ¿eh? Creo que los decimoprimeros, gente, que no lo he visto del todo bien. Es que quiero ver qué han hecho, ¿eh? Es que mirad esto, gente. Les pushean, ¿vale? El Ibiza está aquí curándose, ¿vale? Mira, le ha atropellado el coche, tío. El James se ha bajado del coche y ha atropellado a Ibiza, que se estaba curando en la esquina, tío. Y Jokers, que acaban decimoprimeros. Buah. Oh, un décimo, sí, creo que se dice mejor. Jokers, que acaban un décimo. Y Team Liquid, que acaba de hacer un push, una estampada bastante, bastante mala, la verdad. Bastante, bastante regular lo que acabo de ver ahora mismo, A Beautiful Death, que consigue noquear a Boxic. Pero bueno, hay muchos humos, así que supongo que lo conseguirán revivir sin problemas a Boxic. Y Team Liquid que parece que nos dan una de cal y una de arena, Hay veces que Team Liquid hace jugadas increíbles y hay veces que Team Liquid hace unas liadas y unas cagadas, pero de la hostia, Ojo, los Digital Athletics, que están pegando unas buenas hostias. Sixmo, que creo noquear a uno de Knights, lo hace Airo contra Krama, lo consigue noquear. Ojo, los turcos. Ojo, los turcos, que están literalmente aniquilando a los Knights. Airo, que está sufriendo, que los chicos de Nipple están disparando un poco. Consigue colocarse en cobertura. La piña es buenísima. La piña era buenísima, se ha quedado un poco larga, pero como estaba tocado de vida, ha conseguido matarlo. Beautiful Death, que se lleva el kill de Boxic. Y los Pittsburgh Knights, que acaban en décimos. También malas noticias para los Knights, que juraría que iban octavos, creo, en la clasificación general. Así que no van a escalar muchas posiciones. Navi contra Nippen en los puzzles. Están fuera de zona, tienen que moverse. Windstrike que pilla el cobertizo. Madre mía, que está pillando Windstrike. Rek noquea a Tixu. Pin noquea a Teme. Y Windstrike que está... Han noqueado a los tres. A ver, y el que queda. Y Red Diamonds, que se lleva a dos de Windstrike. Y Windstrike acaba en novenos. Buah, se han ido todos al cobertizo y han recibido unas hostias, un crossfire, un fuego cruzado.
entre 3 o 4 equipos, creo que ha sido, que han volado por los aires. Ojo Nip, que matan a 2 de Navi. Bestolo de Red Diamonds, que mata al tercero. Han robado el kill, creo. Y creo que Nip se ha llevado los 4 kills de Navi. Y Navi, que acaban octavos. Han muerto los 4 en cuestión de 5 segundos. Creo que le han quedado el Bestolo de Red Diamonds a uno de Navi. Pero Nip se ha llevado los kills. Squeaky, que mata a Bart. Y Nip, que acaban séptimos. Y ojo que Ence, aunque quedando solo 2 vivos, están haciendo muy buena partida, Pues depende de cómo juegue esta partida Ence. Es posible que Ence se distancie bastante, ¿eh? Aquí tenemos a Wookie, que está tumbado. Se lleva a Hodgkin que le toque. Intenta llevarse el segundo kill. A The Wanderer no lo consigue. Y Constantine, que se lleva a Wookie. Pero entre Airo y Sixmo matan a los que quedan de M19 y M19 que acaban sextos. Digital Athletics dándole una ayudita a TSM, que vamos a ver si van a conseguir poder revivirlo. Pero Digital Athletics no sé si va a permitir que los de TSM se revivan, No sé si va a permitir que Rauri consiga revivir a Buki. Vamos a ver si nos lo ponen. No, obviamente no. Mert, que pushea y mata a Rauri. Y TSM, que acaban quintos. Yo juego con Digital Athletics, que llevan bastantes kills y pueden hacerse bastantes puntos, Una buena zona para prácticamente todos. Red Diamonds tiene el este, FaZe tiene el oeste, Digital Athletics, que tienen el sur, y Ence, que no tiene nada porque acaban de morir. Así que Squeaky muere a manos de FaZe y Ence, que acaban cuartos. Aquí tenemos el tiraco de Airo. Muy buen jugador el turco. Así que quedan 4 de Digital Athletics, 4 de Red Diamonds y 4 de FaZe, aunque tienen a Mexi noqueado, pero seguramente lo consigan revivir. Digital Athletics, que ha dejado de ser 4, ahora son 3 porque Sixmo ha caído a manos de los chicos de FaZe. A Beautiful Death, que noquea a Pin. Vamos a ver si consiguen llevarse el kill. De momento parece que no, parece que Pin estaba en una situación segura y que van a poder revivirle. Así que 4 de FaZe, 4 de Red Diamonds y 3 de Digital Athletics. Vamos a ver quién consigue llevarse el kill a casita. Me gustaría que ganase FaZe por el simple hecho de que recorten puntos. Que FaZe haga una muy buena partida y que estén un poco más altos para que la clasificación esté un poco más ajustada. Aunque Red Diamonds, no sé, no me acuerdo muy bien cómo va Red Diamonds. Pero estos 3 equipos son 3 equipos que necesitan puntos de forma prácticamente desesperada. Así que cualquiera de los 3 equipos va a ir a muerte para llevarse el primer mapa a casa. El primer mapa de la segunda semana. Muy buenos tiros por parte de Uva. Face que lleva 4 kills. Fuzface que noquea a Pin. Pin otra vez que lo ha noqueado. Su segunda. Halo Senpai que noquea a Fuzface. Intenta llevarse el kill. Seguramente lo va a rematar. Si lo consigue rematar. Pero no es Halo Senpai, sino es Airo el que roba el kill. Muy inteligente el turco. Mexi que se venga y consigue matar y rematar a Airo. Mer que noquea a Ichi, Uva que noquea a Beautiful Death. Y de momento que está Mer solo por parte de los Digital Athletics. Recordemos que consigue llevarse el kill de Mer, pero está tumbado y no lo consiguen ver. Uva disparando a Duffy, consigue noquearlo. Vamos a ver, Halo Senpai que remata a Ichi. Y ojo, recordemos que lleva 6 killardos. Y seguramente consigan revivir a Dusi. Creo que es Bestol el que está reviviendo a Dusi. Y ojo con Red Diamonds, que son los que ahora mismo tienen las papeletas para llevarse el mapa, porque queda uno de Digital Athletics, 2 de FaZe y juraría que los 4 de Red Diamonds. Sí, efectivamente quedan los 4 de Red Diamonds, así que 4 para 2 para 1. Así que en principio Red Diamonds debería llevarse a second place here. It's looking like Red Diamonds is to win in this current state.
Pero ya sabéis, gente, que aquí Merck la puede... Ojo, Merck, que se la puede liar un poco si se cura a Red Diamonds. Y entre Merck DDA y Face se la puede liar un poco a Red Diamonds, pero bueno. No, Bestolo sin ningún problema. Noquea de cabeza, noquea de headshot a Uva. A Dusi que remata la faena. Pin que mata a Mixi. Y ahora es Merck contra los cuatro de Red Diamonds, que obviamente no ha podido hacer absolutamente nada. Así que Red Diamonds ganan, Digital Athletics que acaban segundos y FaZe que acaban terceros. Tres equipos que necesitan los puntos que se acaban de llevar. Así que vamos ahora al segundo, el Ángel. A ver qué tal, a ver qué tal se da. Vale, gente, segundo Erangel. Supongo que los equipos irán donde suelen caer. Una zona donde todos los equipos pueden caer donde quieren. A lo mejor los que más chungo lo tienen son los que caen por esta zona de aquí. Pero bueno, aún así es donde caen los equipos. Sabemos que En se va a la parte de Stalber, Kamisky y demás. FaZe a Mirta Power, TSM a Mirta, M19 a Poljana, Team Liquid a Pochinki, G2 a Farm. A ver qué hace Navi esta vez. A ver qué hace Navi esta vez, eh. Parece que Navi va a intentar caer. Winstrike cae por Gatka's casas de al lado. Y parece que Navi va a intentar ir a Georgia Paul Sur. Red Diamonds, que son los que se han agenciado ahora mismo con Militar. Yo creo que se va a la parte de Ferry Pier. Tenemos aquí a Navi, digo a Navi, a Nip en Lipopka. Los Knights están entre prisión y mansión. No, es que mira los Knights, ¿eh? Están mansión, prisión y búnker. Así que se van a equipar bastante bien, ¿eh? This is going to be our first Sosnovka. Ooh, this is different to what we've had. Zona de suroeste total. Así que cerrará por aquí, por la zona de Primos, por la zona de Ferripier o por la zona de Gatka. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el segundo círculo. Pero de momento, Resurrect, Jokers y Windstrike bastante bien dentro de la zona. Y luego Navi, Team Liquid, que están prácticamente al lado por la parte del noreste. Y de momento parece que no hay ninguna fight en early. Team Liquid parece que ya quiere rotar. Gente ya está en coche. Me ha pillado una de estas casas, supongo, que habrán mirado si había alguien o no. Gente se baja del coche, se ha puesto a rotear un poquito más. Parece que Team Liquid aún no va a rotar algunas casas que estén más dentro de la zona. It's kind of like a four-stack building with a garage attached to it, and it also has a level 2 building, so you can look out the islands and look out every single windows, which falls back on something called what we generally call Longwoods as you come off the bridge, so you'll be able to set up there. So there's a couple of really strong individual compounds that you will tend to see teams maybe fly for rather early, obviously. Ents, they're going to have the most, I say, difficult run. They do have to run a bit of a gauntlet, but they'll certainly be the latest. A ver si algún equipo ya... Mirad Ence, gente, cómo tiene que rotar. O sea, Ence, que está en el top 3, tiene que pegar una rotación bastante, bastante fresca, ¿eh? Además, juraría, me atrevería a decir que Ence van primeros, porque han quedado mejor que G2 y están con bastantes puntos respecto a los demás. Así que diría que Ence, a ver si no hace la clasificación, ahora aquí a la... Ahora que la izquierda, a ver si nos la ponen y vemos quién va primero, pero juraría que Ents ha tomado la primera posición. Mira si es buena persona. El Tito Cuiquete, que se acaba de suscribir aquí por 11avo mesazo. Muchísimas gracias, Quick, por esos 11 mesazos, Tito. Muchas gracias por apoyar el channel. Estás a uno del emblema del año, tío. Muchas gracias, Quickete, Tito. Esta noche le damos. Honestly, you're saying Quarry. I think it's going to be a bit more north of Quarry. I'm pretty sure it's going to pull back a bit. And up towards pretty much west where Jorski is, that sort of thing. Or Jorski, I should say. Those sort of compounds around there. Actually, that
Vale, Team Liquid ahora sí que sí, ya está rotando, pero parece que se están acercando demasiado a Jokers, ¿eh? Van a intentar pillar la zona de Quarry, los de Team Liquid, desde luego este campano no pueden pillarlo. Jokers que también está rotando. Y a ver cómo, a ver dónde van Jokers y Team Liquid, porque se van a cruzar entre ellos en los coches. Y también está Fastrail por ahí de Rage Edge, ¿eh? Mirad a Fastrail, que alguna rotación va a intentar parar seguro. Ojo TSM, que van a pasar muy cerca de Udyr, los de TSM. Ojo el Udyr, que le va a dar por asomar. Hombre, va a asomar seguro, ya os lo digo yo. Nah, pero está lejetes. No, no va a poder. No va ni a asomar. No ha asomado, pero habrá dado la info a los chicos de G2. No, pero parece que TSM va a poder rotar. Los TSM llegaban con tres motos. Aquí el trío motoreta. Y Chris, que intentaba acercarse un poco a cortarles camino, pero los chicos de TSM que van con motos son más rápidos y parece que van a conseguir salvarse de... ¿O no? Ah, no, tiene aquí a Braexco colocado para cortar la rotación. Vamos a ver el top fragger de la competición si consigue hacer algo. No. Para conmemorar ahora el diamante sí. Winkilove. Entre Chris y Braexco, que matan a Buki Buki y le van a rematar sin problemas. Los de TSM obviamente no pueden hacer nada para salvarlo. Así que primera baja de este Erangel es Buki Buki a manos de G2. Que creo que van en el puesto número 2. Yo creo que la señorita Cami dona 1200 bitazos, sin tonterías, 1200 bitazos. Hice para conmemorar el diamante Wingilove. Muchísimas gracias, Cami, por esos bitazos. Y muchísimo Wingilove para ti también. Muchísimas gracias por apoyar el canal como lo haces. Muchísimas gracias, Cami. De corazón, se aprecia un montonazo todo lo que haces por el canal. TSM de nuevo en problemas y nada más y nada menos contra Team Liquid. Parece que Gustav no le ha gustado mucho la fight. Iba a hacer una broma con Gusta y su nick, pero era muy mala, así que no voy a hacer nada, ¿vale? Vamos a ver si Michael y Rauri pueden cubrir a Gustav para que vaya con ellos. Sí, parece que Gustav va a poder venirse con ellos. Os quito la cámara para que lo veáis bien. This is kind of what I wanted them to do, though, just play the far side of and the north side of Primorsk and hold them back. And again, it gives them an option to move forward. But holding that ridgeline stops anyone making an entry into Prim. So if it does swing to Prim, they can at least fall back, set up in the front. Vale, parece que Team Liquid look at these set up a bit of a trench. Look how close that is. I mean, no ha querido hacer nada contra TSM. Los Knights rotando. Vamos a ver qué zona consiguen. Y como he dicho antes... Dinero. Aprende algo, dinero. Y como he dicho antes, Ents, que van primeros, le sacan 4 puntos a G2, que van segundo. G2 que va segundos, TSM terceros y Vitality que sigue cuartos. Y el resto no he podido verlo. Espérate, voy a ver cómo ha quedado. Voy a ver cómo va Face. No lo he visto, mierda. Déjame ver esto. Ah, Face van octavos, Knight séptimos, Joker sextos, Team Liquid quintos. Y ojo que la clasificación se está volviendo a apretar, ¿eh? Ojo que la clasificación se está volviendo a apretar. Y bueno, de los que han quedado antes de los primeros, DA y Red Diamonds, que pues bueno, han conseguido escalar un poco, pero que siguen muy atrás aún del top. Aplasta Cráneos, muchas gracias por esos 10 pavazos, Tito. Muchísimas gracias, Tito, por apoyar el channel con esa pedazo de donación, tío. Ayer donaste 200 y hoy ya empiezas con 10 pavos, así que no te preocupes, tío. Aplasta Cráneos, estás apoyando muchísimo al canal, tío. Así que, de corazón, muchas gracias por esas pedazos de donaciones, Tito. Muchísimas gracias, Perre.
Vamos a ver Crowd, que se va a cruzar con Nib. No, parece que no van a intentar nada raro de chocarse contra ellos ni nada. Vale, parece que Ens, aun estar muy lejos, que estaban por la parte de Kameski, se han ido al oeste y están entrando por el norte sin problemas. Y Ens, muy buena rotación por parte de los chicos de Ence, que han pillado el norte y están totalmente solos en el norte. Y ojo a Plastacráneos, que sigue aquí con sesión particular. Y dona 14 pavazos. Muchísimas gracias a Plastacráneos, tío, por esos 14 pavazos, tío. Muchísimas gracias por apoyar el channel. Ojo a Exo, que queda menos de Adusi. Adusi que tiene que irse al agua. Eso es muy malo para Red Diamonds. Y vamos a ver si Red Diamonds, los otros, Vestolo, Pin y Halo Senpai, si van a intentar algo. Parece que los van a flanquear. Kaint y Braesco, que se están reviviendo en el humo. Fuzzface, que caiga menos de Vitality. Y a ver entre Adusi y Red Diamonds que consiguen hacer. Pin, que noquea Audir. Squeaky, que caiga menos de Gaxi. Y ojo aquí que tenemos la gente del top. Está empezando a caer, ¿eh? Ojo con Senpai, que noquea a Chris con una granada. Vamos a ver a Adusi que consigue hacer. Tiene un campo de tiro. Va a rematar a Chris, y atención que G2, que van los segundos, puede caer a manos de Red Diamonds, ¿eh? Braexco que noquea a Pin, Monkey que noquea a Mixi, y ya se lleva el kill. Red Diamonds, que ahora sí que sí, acaba con G2, y G2 que acaban últimos. Muy malas noticias, y una muy mala partida por parte de G2, que les han hecho una pinza entre Adusi y sus compañeros de Red Diamonds. Y vamos a ver FaZe, que FaZe está bastante jodido, ¿eh? Y ojo con G2, que ya están eliminados de este ángel. Vamos a ver cómo lo hacen los chicos de Ends, que son los que van primeros. Y pueden sacar bastantes puntos ahora, si los chicos de Ends hacen una buena partida. Aplastacráneos, tío, muchísimas gracias por esa pedazo de donación, tío. Muchísimas gracias por apoyar el fucking channel, Tito, de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias, Tito. Tienes arriba a la izquierda, Morta, el mapa que es. Si haces un poco de mates, lo sacas súper fácil. You mentioned it. Are they going to pull up here? Where's his teammates going? They do. They pulled up. They took a wide swing, and they've got all four members alive and already 4 points in the bag. It's a fantastic start for them, but again, they're trapped down on the beachhead. Should this circle move? Recreen, que haya manos de Tixu. Y ojo Tixu, que va a intentar acercarse. Sí, parece que Tixu va a intentar rematarlo con la granada es buena, creo que un poco corta. Sí, un poco corta, aún así le ha quitado algo de vida. Pero da totalmente igual, porque no hay nadie de Navi cerca para intentar revivirle. Y parece que Vitality va a intentar pillar la casa donde está FaZe. Y los de Vitality, que están los cuatro vivos, y FaZe, que solo son dos. Mika. ¡Vaya cierre! Vitality pusheando a los dos de FaZe. Ya sea el primero en caer, así que es un 3 para 4 a favor de Vitality. Vamos a ver qué consigue hacer tanto FaZe como Vitality. Parece que Aichi ha visto a Shadow 1K. La piña, ojo la piña. Creo que la piña no ha sido del todo buena. Y ojo con Ens, que están perdiendo miembros a marchas forzadas, Rustalmar parece que también va a caer. Y creo que está Trifeli solo por parte de Ens, puede ser. ¿Qué hacen los de Navi? ¿Qué hacen los de Navi volcando? ¿Pero qué hacen? ¿No? Ojo FaZe, que acaban de noquear a dos más de... Creo que es un 2 para 1 a favor de FaZe. Han matado a dos más de Vitality.
Dicita al Athletic que calla manos de Team Liquid. Navi que aún habiendo volcado y demás consigue salir más o menos airoso de la situación. Pero creo que el Cupo Magic se está acercando para tirar un humo, acercarse y tirar una granada dentro del cobertizo, Vale, es un 2 contra 2 a favor de nadie. Es un 2 contra 2. 2 de Face contra 2 de Vitality. Ahí sí que no queda Shadow 1K. Y ahora mismo que queda Nasus contra los 2 de Face. Face que tiene que hacer un movimiento antes de que arriben a Shadow. Little edge around the side. Is he looking at him? Why is he looking at the other side? Trying to cover. He's trying to cover that window, which is fair play because NASA's. De momento no intenta el revive. Lo que hemos dicho antes, sí, esta piña es buena, están muertos. No, queda el Pokémon ya un vivo que está a uno de vida. Aquí tenemos la batalla entre Knights y Red Demons. Me gustaría ver cómo queda lo de Face y Vitality. Están habiendo demasiadas batallas, Navi contra Red Diamonds, Face contra Vitality. Ojo, y Uva que mata a Nasus, please. Y Vitality que acaban décimo cuartos. Muy mala partida por parte de Vitality otra vez. Y muy buena jugada por parte de Face, que han conseguido llevarse un 4 para 2 contra uno de los mejores equipos de esta Pro League, como son Team Vitality. Parece que Rage y Red han quedado sin granadas, porque con una simple granada los matarían a todos. Y hay un equipo que no sé quién es que está ayudando a Navi, haciendo hacer parte a Rage Urech. Vale, creo que es M19. Sí, es M19 los que están haciendo un poco de hacer parte a Rage Urech. Adusi que muere por la zona. El Halo Senpai que estaba tan bastante jodido dentro de zona también. Winstrack pillando buena zona al borde de la zona. Ya veré el Halo Senpai que consigue hacer. Os quito la cámara para que lo veáis. Está aquí en la cámara de abajo a la derecha. Halo Senpai que ha noqueado a... Bueno, ha rematado a Drydon, creo. O al menos ha llevado el kill. No sé cuántos kits tiene, pero desde luego se ha tirado ya 2 o 3. Esa piña es buenísima, esa piña es buenísima. Bueno, ha pillado un kit del suelo que le viene como... Como agua de mayo. Y a ver qué consigue hacer Halo Senpai ahora, Le pega una buena hostia a Krama, pero no es suficiente para noquearlo. Y Krama que se lleva el kill de Halo Senpai. Y Red Diamonds acaba eliminados los decimoterceros. Nobody wants to be playing in phase 4 blue. It starts to really punish you. Team Liquid are starting to engage on the Jokers. That's down on the southeast corner. And it looks like Uber and 8C. Has he got many meds left? Oh, 8C is still bleeding out, healing himself up. There goes Krama, as expected. Those guys all out in the blue. Krama que no ha podido curarse del todo y lo ha noqueado y rematado la zona. Vamos a ver aquí Gustav tumbado, esperando dar la sorpresa a Winstrike. No lo escucha. ¿No escucha al de Winstrike que tiene a su derecha? Sí, sí lo escucha, sí lo escucha. Sí, sabe que está ahí. Muy buena. Baja por parte de Gustav. Tesa Jorsi a la derecha. Consigue hacerse la doble. Consigue hacerse la doble. Muy buena jugada por parte de Gustav. Que ahora es un 3 para 2 a favor de TSM. Gustav que no tiene granadas. Tiene que pushear a pata. De tap. Que noquea con dos hostias. Con dos mochas. A Gustav. Y yo creo que Gustav ahí no la van a poder revivir, Vale, parece. Pues sí, parece que sí. Parece que los chicos de Winstrike no van a jugar muy agresivos. Y van a poder revivir al de TSM. La piña es buenísima. La piña de Michael noquea a Nuki. Crowd hace hacer parte. TSM tiene que aprovechar esto. FaZe Clan que ha caído a manos de los Jokers. Y FaZe que acaban los onceavos. Winstrike que se ha quedado entre TSM y Crack Crowd. Así que Winstrike, desde luego, tiene todas las de perder. Juraría que está TM solo.
que está tumbado rezando todo lo que sabe. All last week, Gustav does see Timmy Lane in the grass, confirms him, job done, 10th place for Windstrike, 1 point to TSM. But again, you've got to be careful of set here. Can anybody take it? They don't have Wookie Bucky as their main maximum as well, and you can see TSM que está recibiendo tiros desde las casas donde está Team Liquid. Either take on CC or you take on Team Liquid. Where are we going with the circle? Pick your poison. Ha muerto el Teme, ¿no? Vale, vale. Ha muerto el Teme, no da cuenta, gente. Pues Winstrike, que han acabado décimos. So for Liquid, they have to be careful. Joker's stabbing him in the back. Liquid could go ahead here and take that eastern side of the circle and maybe make a play on TSM. Pensaba que seguía vivo el Teme ahí tumbado, ¿sabes? Pero no, no. Good shot from Jempty, gets the opening pick. Are they going to push on it though? Are they going to wipe this team? Jempty que noquea a Dimash de los Jokers. Nada, Dimash que está ya muertísimo. Quema 7, que le ha dado unos buenos tiros a Jims. Pero de momento es un 4 para 3. La batalla a favor de Team Liquid. Me gustaría ver el mapa, a ver cómo cerra la zona y a ver cómo están colocados todos los equipos, ¿eh? Down towards Team Liquid. Joker's at pin. Actually, got, I just realized they still have a vehicle for TSM, so TSM might just opt to just blame this one and fire, try and get a reposition, to be honest with you. On another point of the map, which they have, and they're taking the vehicles, they're inside the hood, but now the bottlenecked again, still between two teams. Now Liquid has a full visual and full information exactly. Ojo aquí los 5 frames del stream, vale. The main maximum Gustav's está on his own. He's run off behind them all. Bueno, no están mal del todo, ¿eh? No tienen a mucha gente que les tenga mucho ángulo. Gustav, que ha noqueado a Seth de Crowd. Y ojo, el Gustav que está on fire, ¿eh? Va a asomar a Alpless, lo va a poder noquear también. Gustav que noquea a Dream for You. Ojo, Gustav que noquea a Axe Magister también. Eso le queda a Alpless, se lo va a hacer, se va a hacer la cuadra. Casi se hace la cuadra. Ha sido Michael el que se ha llevado el kill en Alpless. Si no, Gustav se hacía la cuadra. Y Crowd que caen a manos de TSM. Gracias a un jugador increíble de Gustav que se ha llevado a 3. Y porque Michael le ha robado el último kill, entre comillas. Si no, Gustav se hacía la cuadra contra Kraut, ¿eh? Gaxi noqueando a The Wanderer de M19. Ojo los Jokers que están muy cerca de Team Liquid. Kemba es el que se lleva la primera baja de Jims. Vale, parece que no quieren. El C9 está flanqueando, pero Rage está humillando a C9. C9 tiene que curarse. Team Liquid que tiene que empezar a moverse porque les pilla la zona. Jokers que está dentro de zona, pero tenemos a Navi y a Rage que les está disparando por la espalda. Así que Jokers está muy, muy rodeado. También está obviamente rodeado Team Liquid. Vamos a ver cómo acaba la batalla. Kemba que noquea a Ibiza. Y ojo que entre Resurrect y M19 han matado a los Jokers. Que los Jokers acaban octavos. TSM haciendo hacer parte a Team Liquid. Vamos a ver, ojo, la piña de Rauri es buenísima. No, se ha pasado muchísimo de largo. Gustav que noquea a The Wanderer. Michael que noquea a Jempty. Todo el mundo está cayendo, están viendo aquí como 3 o 4 fights a la vez. NBS que noquea, bueno, que remata a Elite Player. Vamos a ver Rauri que está noqueado, Samti y gente que se han revivido. La piña es buenísima. Los dos de Navi que van a morir. Solo muere Baturins, porque como lo doy se queda a uno de vida. Coupon Magic tiene que... No, parece que Coupon Magic se lo ha tomado con calma y le ha dado todo el tiempo del mundo a Pokémolodoy para curarse. Coupon Magic que tiene que hacer algo si no quiere quedarse un poco vendido dentro de lo que cabe. Parece que Rauri ha noqueado a Jempty con la granada. Jempty que no lo van a poder revivir porque está fuera de zona y esta zona ya quita bastante. Y ahora sí que sí, viene Wanted con una granada para ayudar a su compi Capo Magic y Navi que acaban séptimos. Ents que acaban sextos. Quedan 5 equipos.
Team Liquid SM, M19, Nip y Resurrect, juraría. Gaxi se lleva al kill en The Wanderer, Ibiza se lleva al kill en Michael, Santi que ha muerto, Resurrect que mata a Gustav, TSM que acaban quintos. Y ojo porque Nip las tiene todas para llevarse la partida, ¿eh? Tiene los cuatro vivos, están bastante bien colocados. Tienen a M19 bastante desprotegidos para acabar con ellos. Ojo Constantine que se mata a Gaxi. Lo va a querer rematar. Va, la piña es buenísima. Gaxi que acaba rematado. Vamos a ver qué consiguen hacer los chicos de Nip con las granadas. Resurrect intentando cortar la rotación de Team Liquid. Team Liquid que consigue rotar con el coche más o menos. Las piñas de Nip están fallando bastante porque han tirado como otro. Esta piña es buena. Fastrel que mata a Ibiza con un AWM. Team Liquid que acaban cuartos. Capo Magic que noquea a Miracu. Y Wanted se lleva el kill. Así que Nip de tenerlas todas para ganar a ser solo dos. NBS y Bart son los únicos que quedan con vida por parte de Nip. Así que quedan dos de Nip, dos de M19 y juraría que tres de Resurrect. Así que es Resurrect el que ahora mismo tiene los números para llevarse la partida. Y Hot que noquea a Bart y solo queda NBS por parte de Nip. Y Hot que se hace la doble y Nip que acaban eliminados los terceros. La verdad que Nip, aunque hayan quedado terceros, no pueden estar nada contentos con esta partida que acaban de hacer. Tenían a los de M19 super vendidos ahí tumbados. Las piñas no han sido acertadas, no han conseguido llevarse los kills cuando deberían de llevárselo. Y al final han perdonado y entre Resurrect y M19 los han eliminado los terceros. Tienen que moverse. M19 tiene que moverse. Está bastante vendido. Wanted perfectamente en el centro de la zona. Fastrail por la parte izquierda, por la parte del oeste. Y Cup of Magic que está un poco más defensivo por la parte del sur de la zona. Aún así, M19 tiene un desnivel bastante decente para jugar, para asomar solo la cabecita e intentar llevarse a alguien de los miembros de Resurrect. Pero recordad que no sé quién era, creo que Capo Magic tiene una WM o Fastrail. Así que creo que es Fastrail, sí, creo que es Fastrail el de la WM. Así que como M19 asume la cabecita un poquito de más, Fastrail les va a dar un regalito en forma de bala de AWM en la cabecita. Me gustaría tener la cámara de Fastrail a ver qué ángulo tiene contra los de M19. Constantine jugándosela contra el AWM ha conseguido esquivar la bala. Y los de M19 que lo que tienen que hacer es intentar noquear a alguien de Resurrect cuanto antes mejor. Cuanto más margen tengan y no les venga la zona, pues muchísimo mejor. Así que mejor hacerlo ahora que cuando tengan que moverse a la desesperada porque les pilla la zona. Pero Resurrect está muy, muy bien colocado. ¿Van a abrir por la zona? ¿Cómo ha muerto por la zona? ¿Qué ha hecho? O sea, lo único que se me ocurría es que ha muerto por la zona para darle los puntos a Resurrect, pero lo han revivido, así que Constantine es buena persona. No se habrá dado cuenta que venía a la zona, se ha quedado en el borde y lo habrá noqueado. Y Resurrect
Entonces Jurej, aprovechando que lo han noqueado, pues está pusheando. Guante que noquea a E-Hot y Konstantin, que está solo contra 3 de Red Jurej. Prácticamente imposible que se haga la triple, pero todo puede ser. Vamos a ver Konstantin que consigue hacer contra los 3 de Red Jurej. Está mirando a un lado por donde no viene nadie. Muy bien por parte de Guante, que ha hecho ruido. Luego se ha movido hacia el otro lado para que Konstantin no sepa por dónde va a venir. Y Konstantin, que ahora sí que sí, decide morir por la zona y no darle el kill a Red Jurej. Ha decidido denegar el kill para no darle el punto extra a Red Jurej. Así que segundo Erangel del día, Red Jurej, que se lleva la victoria, y M19 que acaban segundos. Vale, va bastante por el norte el avión, así que a ver qué hace Red Diamonds, que solía caer en el militar ahora. O incluso, no, Navi se va a Giorgio Paul otra vez. Red Diamonds parece que se va a Giorgio Paul, me ha parecido ver, ¿no? A ver dónde van los equipos, aquí. Navi, Nip y Red Diamonds, que se van a Giorgio Paul. Y a ver qué hace TSM y FaZe y G2, porque G2 cae por aquí, TSM cae en Mirta y FaZe cae por Mirta Power. A ver qué hacen esos equipos. Y también los Jokers que se van a Ferry Pier. Los Jokers que están aquí pegándose. No, pegándose. Están aquí peleando con Razor Edge para los coches. Totally safe for them. Vitality are pretty happy. They've hoovered up the vehicles and it's going to be a northeast circle. Vale, la zona del noreste, pues ya no bastante bien dentro de zona, así que M19 bastante bien colocados. Y luego estos equipos, pues que tienen que entrar, a ver cómo lo hacen. NIP, obviously, heavily aware is going to be. I like the fact we're getting these adaptions. You know, you have to do it, mate. I think there's literally no way you can play this game without it. Yeah, you think 6 months ago, you know, we used to have basically teams, you know, even if it was like literally a plane going across the channel, they would say, no. Vale, Nip está loteando aquí Giorgio Paul Sur, Navi está en Giorgio Paul Norte. Mira, aquí C9 contra Rage. ¡Ojo! 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 ¿Qué hace C9? Buah, la locura de C9, ¿eh? This is down in Primorsk. What are you doing, Senya? Porque se ha comido la mierda esa que le ha hecho volcar, ¿eh? Si no, los derechos derechos estarían en problemas, ¿eh? C9 que no queda fast el de Mocha. Y vamos a ver C9 que está aquí en modo diablo, ¿eh? Wanted le va a asomar por el muro, C9 en problemas porque ha hecho eso. Wanted que asoma a C9 y pilla a C9 totalmente sin cobertura a mitad de la carretera. Y C9 que le había hecho agresivo, pero bien. Acaba de ir por mitad de la nada. El C9 se creería inmortal o algo así. Y Wanted, que sin ningún problema, lo ha conseguido. Lo ha conseguido noquear. Question that, especially the fact that Dimaj is completely not committed to it at all. He's the other side of Quarry. It's a ballsy player, you know. You might be able to wipe out an entire squad and pick up 4 early points, or you might end up losing one of your players, which they have done. Have they lost any more than them? Actually, no. They've only lost Senya. Yeah, it was aggressive. It was hyper aggressive. It was a play for points. It was a play for placement. Vale, parece que TSM. Parece que TSM. Han ido todos donde iban. TSM se ha ido a Mirta, FaZe a Mirta Power. Los de G2 han ido a la parte de farm. Los únicos que han cambiado un poco son los de Jokers. Pero bueno, no. Los de Jokers, que aún así
Creo que lo he dado esta zona de aquí. Ah, no, van a lotear Ferry Pierre y demás y luego entrarán por... Uf, no sé por dónde van a entrar porque está bastante congestionada la zona. Vamos a ver Vitality, que ya ha tenido problemas las dos primeras partidas y está también teniendo problemas en este tercer Erangel. Meanwhile, everybody's already rotating around them. They are absolutely in no man's land right now. All this happens, ends all set pretty. They'll be able to go and get the gear, get the usual safe spot. There's no one really to put any or apply any pressure to them whatsoever, so they can just do their usual game, get geared, get themselves together, and then try and pick some prime locations. You can't be too late, though, because as we know, teams will be rotating and picking a prime position on the map. That's four in a car. Liquid themselves are... Cuatro de Team Liquid en un coche, parece que han conseguido un buggy, que no es de los mejores coches, pero bueno, mejor que ir los cuatro en un coche seguro que es. Because the Knights, they haven't rotated yet. The Knights have pretty much stayed where they started on the looting front. Vamos a ver, que aquí parece que vamos a tener la primera fight del Ángel, porque bueno, lo que ha hecho C9 no se puede llamar ni fight, porque se ha crecido brutal. Es que C9 se ha pegado una motivada de la hostia, en verdad, ¿eh? Una motivada de la hostia. They don't really have to do any majorly quick rotations, but as they do this, two things happen, one or two things. They either meet the knights, just chilling, just set up waiting for them, or they attack one another. We've seen TSM and FaZe butt heads before in the early game. It has a good potential to do the same. Yeah, I mean, you've got to remember they've obviously had long drops down there. Vitality going in onto Na'Vi. Ojo, Vitality pusheando a Na'Vi, pero bueno, estaba poca, me lo doy solo aquí en la gasolinera y se llevan el kill muy fácil, 4 contra 1. Go for those multiple compounds, but the garage was where Vitality wanted to go. Y Vitality que se va a quedar con la posición y con el punto extra del kill. Yeah, but talking about obviously the southern groups, of course, with a northern plane, it will mean they're going to be later rotating. You can see FaZe are mobile now, they're heading up towards the north. TSM taking a similar path up past shelter, it looks like. G2 still, though, very much spread looting. Pokemon Annoying goes down. Now we lose a second, excuse me, lose one, but we lose our second player from the server. Windstrike trying to just scout out what will be a better position. They need to be very careful. The deeper they go into the circle, the more teams that will be waiting with open arms, happy to collect their body boxes and their points. NIP have just turned up. So they'll probably, I would expect NIP being late and be the team that sometimes comes in late, maybe to go up north, maybe try and avoid some of these main compounds, which you know as an IGL, they're going to be taken. FaZe have been slow and steady. And that's absolutely fine. TSM will send one off. It might be two actually in a vehicle. I'm only seeing three on the map, so Gustav does indeed have one, more than likely to be Wookie Bookie in the back with him. Vale, Fuzzface pillando, bueno, Fuzzface, Face pillando la parte de prisión y sus compañeros ya están rotando. Parece que Face va a pillar mansión, TSM va a pillar justamente el este, la parte norte de búnker, aunque solo está Michael. Y vamos a ver qué hacen los tres de TSM, estos tres de aquí, que tienen a H-Chris al lado. Mirad esto, gente, mirad el centro, Vitality, Winstrike, Digital Athletics, CC, M19, Team Liquid y todos aquí, tío. Vitality que está disparando a Winstrike o a Digital Athletics, juraría. Buah, vaya locura, O sea, mirad, todo esto, todo el sur está limpio, todo el norte está prácticamente limpio y en el centro de la zona hay como 6 o 7 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equipos, diría, aquí en el centro de la zona. Vaya locura. The Yaz Pond. The cliffs just on the northern edge of it are absolutely fantastic. They're menuda locura el centro de la zona. You do have to be aware of the Stalba rocks because they have such an angle on you. They're an elevated line of sight. Ibiza que se ha llevado una hostia. Vale, Team Liquid pillando una buena zona de Poljana, G2 rotando también. Face, TSM and G2 have really yet to kind of
Y aquí tenemos la clasificación. Ojo, Team Liquid, que ha escalado hasta los cuartos, ¿eh? Ence primeros, G2 segundos, TSM terceros, Liquid cuartos, Vitality quintos, Joker sextos, Knight séptimos, FaZe octavos, Nimno menos y Winstrike décimos. Yo creo que TSM se ha estampado contra las casas de FaZe. Y ya sabemos que cuando pasa eso, FaZe sabe cómo jugarlo. Y de momento, pues ya han caído dos de TSM. Ya están 4 para 2. Dudo mucho que TSM intente la fight estando 4 para 2. ¿Pero qué hace el Nasus? Deja que se ha cambiado toda la roca el Nasus. Fight with Vitality, Digital Athletics blasting on by, and the question is, where do teams commit to? Do you go onto the hills of Stalba? What's happening up in the north? Red Diamonds catching. Adusi de Red Diamonds que no quiere rematar a Bart. Alfplays que se ha caído. Es Navi el que se lleva el kill. Navi que sigue poniendo en problemas a los chicos de Crowd, que parece que van a poder escaparse. Tixu que se come el árbol y casi palma por la hostia, que se ha quedado a uno de vida. Y ya dijimos que Team Liquid seguramente escalaría posiciones. Y ojo con Team Liquid, que está escalando muchas posiciones, ¿eh? Ojo con Team Liquid, que está escalando muchas posiciones. Vehicles, if they're not in center, they're not happy and they are gone. They're in that strong compound as well on the hill of Stalba, just on the edge. Vitality taking a peek on Digital Athletics. It started off great for them, but last game wasn't so hot. Meanwhile, looking over to the west, sorry, the far east side. Vale, los turcos también pillando posición. Long rotate over to that eastern side, and they're starting to come up behind the back of Michael, of course. Quita la cámara para que lo veáis más o menos. From FaZe Clan, who chose actually to stay down the south side of this circle. That's an interesting choice. Mírate el noroeste de la zona, ¿eh? Vitality, Red Diamonds, Winstrike, Digital Athletics. Luego en el centro están Team Liquid y Navi. En el sur, FaZe, Crowdcrat, M19, Red Jules viniendo por el sur, Jokers viniendo por el sureste, G2 pegándose con los Knights. TSM, que aún siendo dos, tienen toda la parte del este para ellos, a no ser que se encuentren con los chicos de Ents, pero TSM, que tiene todo el noreste para moverse libremente por ahí. Así que si cerra por ahí cerca TSM, aunque sean dos jugadores, de momento están bastante, bastante bien colocados. It's hard to hold all four angles, especially if someone just like literally just a team will rush it with vehicles. You can rush the hangar. No creo que Navi y Team Liquid se peguen mucho, sobre todo Navi. No les compensa pegarse ahí, teniendo Liquid la altura. No creo que les compense mucho desgastar cascos y chalecos, tanto a Navi como a Team Liquid. Vale, los Jokers parece que han encontrado una casa para rotar. Ahora de cerrar esto, pues cierra full oeste. Buah, M19. No, el LT player iba a intentar revivir a Constantine, pero le han disparado. Aún así parece que la va a intentar. Tenía un humo en la mano, así que se la va a jugar por su compañero. De tap en la moto. Ha conseguido escaparse de los tiros de los chicos de FaZe. Y Dimash y Kemba 7 han salido totalmente sin problemas. FaZe, que ya está rotando a la casa amarilla al norte de Poljana. Bueno, al noreste de Poljana. Braexco, que noquea a Draedon. El Braexco pega unas hostias como panes, o sea, por eso va top fragger de la competición.
o segundo, empatado con... Empatado no, o sea, que no sé cómo van Braesco y Squeaky en tema kills. Pero bueno, que Braesco no está top fragger o de los top fraggers de la competición por nada, sino porque pega unas hostias como panes, ¿eh? Kain que no queda Real Sex. Boxy que intenta contestar, aún así, Drydon se ha cruzado y lo ha rematado, lo ha noqueado y ha hecho TK. Así que muy buenas noticias para G2, que puedan recolocarse y hacer lo que quieren, porque ahora mismo tienen a dos de los Knights noqueados. Han conseguido revivir a Drydon, noquean Samti haciendo third party, noquea a Krama, Real Sex que acaba siendo rematado y se llevan el kill. A Krama es imposible que lo revivan, o sea que básicamente quedan Boxic y Drydon en la casa contra los chicos de G2. Kain juraría que ha tirado una granada. ¡Ojo, la piña es buenísima! La piña de Drydon ha sido buenísima y consigue noquear a Kain. Ojo, FaZe que se coloca entre medio de Knights y Team Liquid. Team Liquid disparando a FaZe, así que FaZe no quiere saber absolutamente nada de esta posición. Y se mueve Rustamar que noquea a Michael. Squeaky que lo remata. Y ojo que Squeaky pues sigue vivo. Así que tanto Braesco como Squeaky van a tener que estar aquí luchando por el top fragger. Drydon que va a intentar revivir a Boxic, pero no ha podido ser. Braesco que remata a Boxic. Shadow 1K que ha traído una piña buenísima a Haro Senpai. A Dusi que está un poco entre medio entre los chicos de Vitality. Tenían Asus por encima de él. Pin que va a intentar revivir a Haro Senpai, pero no parece que lo voy a hacer de... ¡Ojo, Braesco aquí pusheando a Drydon! Las dos piñas son buenas, pero no hay nadie dentro de la casa, así que no va a poder noquear a Drydon. Squeeze around, just confirming, you never know, sometimes you can stay alive in the top. Ahora sí que saben dónde están. Drydon está solo contra el G2 y prácticamente imposible, obviamente. Prácticamente imposible para Drydon. Y los Pittsburgh Knights que acaban últimos. Muy mala partida para Knights. Ya que tenemos la batalla de Red Diamonds contra Vitality. Monkey que noquea a Vestolo. Vitality necesita una buena fight para pillar puntos y empezar a hacer buenas partidas, porque los dos primeros eran Angels. A Vitality no se le ha dado del todo bien. Aquí tenemos la batalla de FaZe contra no sé qué equipo, a ver si lo conseguimos ver. Red Diamonds que se siguen pegando con Vitality. Ojo, la piña. Joder, la piña ha sido con mucha fe, ¿eh? La piña ha sido con muchísima fe. Braesco que noquea a Uva y Ibiza que roba el kill y consigue rematarlo. Monkey que noquea a Halo Senpai. Team Liquid haciendo third party. No, third party no, luchando con los Jokers. Yemti que se lleva el kill de The Tap. No sé si va a conseguir rematarlo. Pin de Red Diamonds que consigue rematar a Shadow 1K. Fast Trail que noquea a Kemba. Monkey que remata a Halo Senpai. Batulins que también remata a Kemba. Monkey que remata a Dusi. Dijo que Red Diamonds, creo que quedan uno o dos de ellos como mucho. Solo quedaba Pin. Ya ha sido Nasus Please, que con el mochote, con el SKS, se lleva el kill. Y los Red Diamonds que acaban decimoquintos. Ibiza que noquea a Ichi. Yemti que noquea a The Tap. Tixu que noquea a Mert. Airo que noquea a Tixu. Mixi que noquea a Ibiza. Mixi que va a intentar llevarse el kill de Ibiza con la granada. Airo que noquea a Tixu. Ibiza que se queda a mitad de vida con la piña que le acaba de dar Mixi. Y Mixi que sigue con las granadas para llevarse el kill. Y aquí está Mixi que se consigue confirmar el kill de Ibiza. Timmy o Teme que se lleva una noqueada doble con una granada contra los chicos de DA, a Beautiful Death y Airo. Y Jokers que acaban muertos a manos de Yemti y Constantine y acaban decimocuartos los chicos rusos de Jokers. La piña es buena, la piña es buenísima. Ay, no peta la piña. Y Vitality se acaba de llevar
los dos Kilardos y Vitality, que suma dos puntos más a su cuenta particular. Algo muy importante para los chicos de Vitality, que después de dos manos ser Ángels, necesitan hacer una partida buena para no perder muchos puntos, obviamente. The Jokers went down in 14th, if you missed it, and it was M19 actually coming out of Yasnaya, but here's el replay. Buenas hostias, Genty. Buenas hostias del Tito Genty, Stolen away from them. It does pull away from Stauber, though, with the next circle, right on top of Team G2. G2 está en el este, Encel en el noreste, Rauri de TSM, que está en la mierda solo. Nip, que está al lado de Rauri. Miracu, que noquea a TM. Le tiran un humo para revivirlo. Parece que NBS se ha quedado sin granadas porque ya no está tirando ninguna. NBS, que también noquea a Nuki. Y ojo con Vitality, que aun siendo 3 ya llevan 7 kills, Vamos a ver si Vitality consigue hacer una buena partida. Enter trying to make their push down on the far eastern side as well. G2 forcing them away as you see Squeaky getting downed by Chris. This is of course all drawing the attention. TSM still got Rory alive. He's the only man trying to use Enter. A ver qué hace. A ver qué hace Rauri. Pero desde luego tiene muy difícil. Jorzki, que está solo, tiene a Nuki y a Temi y sus compañeros que están noqueados. Parece que no va a poder revivirlos porque viene la zona. Aquí tenemos a Kind rematando a Squeaky. Así que el Tofragger de Ence y uno de los máximos Tofraggers de la competición queda fuera de este Erangel. El Mo que se está cayendo montaña abajo y tiene el Cupo Magic justamente encima de él. Ahora sí que lo ha visto. El Cupo Magic noquea a Monkey. Queda Naso Splish y Monkey contra Cupo Magic. Narc que ayuda a su compañero. Y ahora mismo solo está Naso Splish contra Razor Edge. Buah, que muere por caída. Rauri que noquea a Miki. Pero Rustammar hace el refrag. Y TSM eliminados los decimoterceros. Gaxi que mata con una granada a Jorzki. Y tiene muerto, tío. Esto fue la batalla de antes. A ver, Vitality, vale, de Vitality solo queda Nasus, please. Que se ha caído por la montaña. Vale. Aquí el Rauru noquea a Mikaz. Hacen el refrag. Vale, Narc que se lleva el kill de Yasa. Windstrike que quedan 10 segundos. Duodécimos. Y Nasus, please, que ahora mismo está solo por la parte de Vitality. Bueno, los de CC que acaban de aniquilar, de deletear, de desintegrar a Fuzzface. Y ojo el drop que le cae al lado a Ihot. Otra groza, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Solo hay grozas aquí o qué pasa? Y vamos a ver qué hacen Asus, please, por parte de Vitality. Porque los puntos por kills ya los tienen. Tienen bastantes kills. Y lo que necesitan ahora... Ah, no, está muerto el de Vitality. Vale, pues ¿cómo han quedado los de Vitality? ¿Qué han quedado? Décimo primero se han quedado los de Vitality. No he visto palmar a Nasus. Habrán quedado onceavos seguramente. On an angle. Oh, Gaxi caught out in the distance there. You see Mikaz catching him. And I think that leaves MBS the last man standing. Ya que está muriendo mucha gente, Mikaz que noquea a Gaxu, Miracu que remata a Rustammar, Sixmo que remata a Trifeli. Y ojo con Ence, que están teniendo problemas, Pues una lástima para Vitality, que se han hecho 7-8 puntos por kills, pero no se han hecho ningún punto por posicionamiento, así que no van a recuperar, no van a escalar muchas posiciones.
a centimeter. They have stayed absolutely still. Ha muerto Nasus por la zona, vale, no, no me he dado cuenta. Ojo los de Face. Wow. Mixi que no cae y remata a Itzcris de G2. De haber esta batalla, eh. Y a ver esta pedazo de batalla cómo acaba la cosa. And now they've turned their attention, so they've given up the game. Look at this, you got Set's got an angle on 8C. If he goes any higher, Team Liquid with Jeems on the edge there have got an angle as well. So at the moment, FaZe are caught well and truly with their backs to the walls. Meanwhile, Razor Red's looking down on M19. Fast Rail trying to find himself a better angle as Mexi tries to squeeze away 8C. Pushing around the back side. He's actually got a great flank. Ojo, era buenísimo, tío, el flanque de Mixi. Yep. Pero los chicos de G2 se lo han olido a la perfección y lo han noqueado en un suspiro. Así que queda a Itzy solo por parte de FaZe. Intenta noquear a Udyr, pero no lo consigue. Y ahora entre Braexco y Kayn han conseguido matar a Itzy. Pero ha sido finalmente Braexco que se ha llevado el kill. Y FaZe Clan que acaban los décimos. Jempty noquea a Braexco. Fastrel noquea a Jempty. Jempty que se lleva el kill de Braexco. Elite player contra CC. No consigue hacer nada. Que uy, Set por intentar rematar. Lo acaban de noquear. Y Batulins de Navi que se lleva el último kill en M19. Y M19 que acaban novenos. Y ahora vamos a ver aquí cómo está la cosa entre Navi y Crowd. Entre rusos está la cosa, pero está Team Liquid que también quiere apuntarse a la fiesta. Si tiene una piña, si la piña la tira bien, como mínimo noquea al Magister. La piña es buena. La piña es buena, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué piñote! Creo que esa piña, o muy larga, pero está tocado de vida el otro, ¿eh? ¡Ojo, la piña es buenísima, ¿eh? La piña era buenísima. Pero Dream4U que ya se había curado y... Y además estaba bien cubierto de la granada. They're in a good spot now, Razor Edge. They are on the far western side of the circle. They do still have the two NIP above them, but they've got the four alive. Remember, they clashed with Vitality. They've clashed with a couple of teams so far. Of course, Team Liquid still with the three alive. Wanted will be important here because he's holding behind them while MBS and Miraku are trying to actually flush from behind. Here we go, good position, good angle. Aquí Batulins que ha matado al último de Crab Crowd, que era Dream4U. Los Crab Crowd que acaban octavos. Aquí tenemos la fight de Nip contra Razor Edge. Miraku que se ha llevado el primer kill contra Wanted. Nar que noquea a Miraku con la granada. La piña Cupo Magic es buenísima. Y Cupo Magic con la pedazo de piña ha matado a NBS y Nip que acaban séptimos. Ens que ha muerto Mikasa a manos de Mert y Ens que acaban los sextos. Quedan cinco equipos. Jeems que mata a Udyr y G2 que acaban quintos. Ahora solo quedan cuatro equipos. Y ojo con Team Liquid. Ojo con Team Liquid que está escalando muchísimo. Team Liquid en el día de hoy, ¿eh? Ojo con Team Liquid que se está haciendo partidazas. Están los tres vivos. Llevan 8 kills. Razor Edge tienen 4 vivos. Navi tiene a 3 vivos con 4 kills. Y Digital Athletics que solo tiene a 2 vivos con 3 kills. Así que ojo esta partida de Team Liquid que puede escalar muchísimas posiciones, ¿eh? Ya dijimos los primeros días que Team Liquid está teniendo unos días malos, que no está jugando de todo bien, que por nivel, tanto colectivo como individual, deberían estar más arriba y de momento lo están demostrando que se merecían estar un poquito más arriba. Vamos a ver cómo acaba la partida, porque obviamente necesitan ganarla si quieren escalar realmente muchos puntos. The Lich, James is actually moving up, but it swings down. It's going to be the big hill slope, but that's a horrible, horrible circle finish. Fastrail, que ha noqueado a Batulins de un mochazo con el M24. A ver la mocha. ¡Toma! ¡Menuda hostia le ha dado! James que ha noqueado
Aguante de Resurrect. Y ojo, Team Liquid, que aún siendo tres jugadores, no tienen miedo de nada ni de nadie. Y ojo que se ha llevado, creo que, de tres kills extras los chicos de Team Liquid. No, vale, pues solo se ha llevado. Creo que les han robado un kill que otro, porque solo tienen 9 kills. Así que creo que les han robado uno o dos kills. Pero esta partida pinta muy bien para Team Liquid, ¿eh? Esta partida pinta muy bien para Team Liquid. Aquí tenemos Fastrel, madre mía, pero qué muestra se está dando el chico ese con el M24, que ha noqueado a Sixmo. Ojo, Fastrel, que también mata a Sixmo, creo que ha sido. Y ojo con Fastrel, con el M24, que está totalmente on fire. Y aún no han puesto el parche nuevo de que los snipers quitan más vida, ¿eh? O sea, está dando todo mochas. Está pegando unas hostias como putos panes. Resurrect contra Team Liquid contra Navi, gente. Vamos a ver cómo acaba la cosa. 3 de Team Liquid, 3 de Navi. Y luego de Resurrect, creo que queda el Fastrel solo. Sí, está el Fastrel solo por parte de Resurrect. Así que es un 3 contra 2 contra... No, 3 contra 3 contra 1. Así que seguramente el primero en caer sea Fastrel. Efectivamente, ha caído a manos de Batulins. Así que es un 3 para 3. 3 de Team Liquid contra 3 de Navi. Vamos a ver, de momento la ventaja la tiene Team Liquid noqueando a Sadovnik. Un 3 contra 2 a favor de Team Liquid. Recreen que le están haciendo un sándwich entre los tres jugadores. Han noqueado a Batulins también. Y ahora mismo que está solo Recreen, que se le acaban de llevar. Y ojo que Team Liquid saca a hacer una muy buena partida. Mira, si es buena persona. ¿Cuántos kills? Llevaban 10. Y se han llevado los 2 kills con 12 kills, creo. Team Liquid, que se acaba de llevar 22 puntazos. Y ojo, cuidado con Team Liquid, que se va a colocar muy, pero que muy arriba de la clasificación, ¿eh? Ojo, ojo con... Ojo con Liquid el día de hoy, que están reventando brutal, ¿eh? Así que vamos a ver cómo están de la clasificación. Y vamos a por los dos últimos mapas del día de hoy, que van a ser dos en Miramars, gente. Vale, gente, cuarto mapa del día, Miramar, y aún queda otro Miramar, así que a ver dónde caen los equipos. Navi se va a Puerto Paraíso, Team Liquid se va al pecado. TSM, creo recordar que caía en la hacienda. Vamos a ver qué van a hacer. Sí, parece que TSM va a la hacienda. Juraría que era NiP los que se iban a San Martín. M19 que era Crowd a los Leones. Winstrike al Pozo. FaZe que se iba a Monte Nuevo. Vitality que caía en las minas generales. Vale, y Resurrect que parece que se va a Impala. Y G2 que está noqueando aquí casitas del sur bastante perdidas de la mano de Dios. Yo lo ojo Uva, ¿eh? Ojo Uva, que está muy cerca de Winstrike. Supongo que lo hace para pillar algún coche. Sí, obviamente. Si estaba tan hacia el norte, sería porque había localizado un coche y habría visto que nadie iba por él, así que muy buena jugada por parte de Uva, asegurando ya el primer coche para FaZe. El círculo cierra en el suroeste. Tampoco había nadie por la parte del noreste, así que tampoco es ninguna desgracia para ningún equipo. No había ningún equipo en campo militar, como por ejemplo que Winstrike cae algunas veces por ahí, pero bueno, cuando el avión pasaba lejos, pues esta vez no han caído ahí. Is that a lot of teams will get bottlenecked on rotation. It's a very
Vale, parece que no va a haber ninguna fight en early. Los primeros días, gente, los primeros días de Pro League, habían bastantes hostias en early, ¿eh? Sobre todo Navi, Team Liquid, Tempo Chinky y demás. Ahora parece que la gente se está calmando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ence primeros con 177, G2 segundos con 175, Team Liquid terceros con 166, TSM 161, Vitality 146, NiP 136, Joker 136, FaZe 135, Knights 132 y Winstrike 128 y luego el resto, ¿eh? Ojo a la clasificación, si bien es cierto que el top 4 está bastante separado, ¿vale? Ojo a la clasificación que está muy ajustada y me gusta, ¿eh? Mirad el top 4, gente, lo ajustado que está, ¿eh? O sea, 16 kills, 16 puntos del primero al cuarto. Y si bien es cierto que luego del cuarto al quinto hay 15 puntos, aún así, está bastante ajustada del top 1 al top 8, top 9. Aún puede pasar cualquier cosa, gente. Ens, G2, Team Liquid y TSM son los equipos a ver. Y aquí hablando de los True Flaggers, Braexco que va primero con 41 kills, Squeaky segundo con 38, Ibiza que escala hasta la posición número 3 con 36 kills, y luego Monkey de Vitality con 35, Chris con 34, Real Sex con 32 de los Knights, luego pues bueno, Gustav con 31 y el resto. Y están los 4 de TSM, 1, 2, 3 y 4, los 4 de TSM en la lista de Top Fraggers. Así que no hay nadie que realmente destaque, sino que son los 4 que matan más o menos lo mismo. Y hablando de G2, tienen toda la parte del sur para ellos. Los únicos que le van a contestar un poco el sur van a ser los chicos de Navi. ¿Cómo se rigen los puntos? Matías, si te vas a mi canal de YouTube y ves el primer vídeo que subí de la Pro League, ahí explico las normas, los puntos y demás. That now is starting to grow into an actual team. Not just a team of superstars, a team, a world beater team. I think that's fair to say. But when you're a player in that stance, it takes a team to project you to that level. Yeah. And you know, FaZe Clan was playing off the back of what he did. He was just getting up close and personal and getting stuck into fights, and they were always close behind. So he could entry frag, he could hit a compound and happily take a team. We saw it time and time again. But then he'd have the three members backing him up, which allowed him to just be off the reins and kind of do what he wanted, to be honest with you. Vale, tenemos a los equipos rotando. De momento, están rotando todos los equipos sin bastantes problemas. Point of where he would just go off and crack on and get stuck in the game. They're doing that. Even now in Picado, you mentioned they don't necessarily have to do a huge rotation. They haven't, but they still have moved away from where they were. And looks like they're going for the 2-2 for some of the compounds. FaZe Clan, they've gone to the Ladrilla Hill. It worked for them. It was a tried and tested. They picked themselves up a win there. Navi have rotated around. They started in Puerto Paraíso. They have come all along around the South Road. They're actually sort of intermingled with G2 at the moment. G2 themselves not having that great a time so far at the start of the week. Of course, had an absolute blinder last week, so a little harsh to criticize them. El drop que quedó en Valle del tío, ¿qué pasa con las grozas, gente? ¿Si solo hay grozas en este juego o qué? I am seeing TSM and NIP. Pero si solo veo grozas, tío. De momento, 7 minutos de partida y no ha muerto absolutamente nadie. Joker's going for the long rotation. Again, agreeing with the desk, what Martin mentioned, they are deserving of a win, and we've seen them last week performing outstanding. Especially Senna with the snipe and Kemba. And Miramar is their map, right? Yeah, this is the map they perform. Ojo, aquí los tres frames, reventando el directo. Every time, if you look back at the points, that 8-point day they had, which was a real shocker of a day, was on triple
Navi Aaron again. Oh, Recrent found out by Kaint there. We're talking G2. We knew they were mingling. That was down south. That's what I called for earlier on, where G2 going for the deeper rotation. Yeah. They've moved more towards the west to take higher height control, to be honest with you. Those hillsides give you a really good advantage. Que está rotando. O sea, no sé si es el streaming que va reventado o está siendo mi culpa que me está reventando el stream a mí. They will be safe inside the buildings for now. Safe for now, because we'll see where the circle does decide to traverse to. But yeah, going back to the Jokers, you know, their big days have all come on Triple Miramar maps, and their bad days have come in Erangel. And that's obviously something they need to work on. Son ellos que les va mal. Vale. Popping in and out all over the shop at the moment. NIP still continuing to move down there in Picardo at the moment. TSM just to the north. Razor Edge sitting on the edge along with Ensa. They're just north of Lost Leones and south of Lost Leones. Everybody inside the first phase. If that circle goes central, it'll be quite quiet. We'll have to just see everybody maybe going for an entry frag, maybe going for a sneak peek or pick. If it does hard shift up to the north, this will be one fun game. Well, for us to watch and maybe people at home. Vale, G2 pidiendo posición. Redger está pidiendo posición. No está viendo mucha acción, este Miramar, la verdad. No está viendo mucha acción, por no decir nada de acción. Todos los equipos están tomando precauciones, aunque tendría que haber algún equipo que otro de la parte baja de la clasificación que debería intentar empezar a llevarse kills y jugar más agresivo para escalar posiciones, porque si no se van a la mierda, Están todos en el centro prácticamente. Cierra totalmente para el oeste el círculo. Así que Windstrike dentro, Jokers dentro, Fest también estaba dentro. Y hay equipos que tienen que rotar muchísimo, Hay equipos que tienen que rotar muchísimos. The buffer here is obviously FaZe Clan happy. They're on the hill of the driller. The problem is that all these teams on the east have to move west. Now if someone stops, trae Don que ha atropellado a Real Sex. La primera liada. Team captain was knocked by Dread, and in the vehicle potentially pulling up there, Vitality. They got a foothold in the map, but they need to be very aware of Liquid's presence. Liquid are in the vehicles, and they're going to be rather late to this one. A beautiful death que noquea a Braexco. También ha noqueado a Iskris. Sadovnik que roba el kill a Braexco. Sadovnik que se ha llevado los dos kills que se había llevado Digital Athletics. Y el top fragger de la competición, que es Braexco, pues está out. Y ojo G2, Ojo G2 en problema. Y Sadovnik de Navi, que ha conseguido robar los kills a Digital Athletics. Ojo con Crowd. Que las rotaciones de Crowd nunca son... no suele ser las correctas, y eso hace que muchas veces mueran en ración. Se ha comido la pared, el muro, y han muerto los dos. Aunque si no hubiese dado igual, porque si no a Dusi se hubiese llevado los kills igualmente. ¡Ojo la volcada de los coches! Ojo Monkey, que... claro, Monkey no podía bajarse, porque si no le hubiese quitado vida al coche y se iba a noquear el suelo igualmente. Bueno, Vitality parece que de momento ha conseguido salir con vida, pero les disparan, también está Nip por ahí detrás. Se ha comido el desnivel. Se ha comido el desnivel y ha volado por los aires. Y a ver Vitality que... suerte que se han movido, porque si no las piñas. And he managed to get the heal off at least. Monkey will be getting out alive with his life, so he should be safe into the compounds. North of them is Team Liquid as well. NIP still pushing into the back of the circle. Razor Edge kicking a wide northern rotation around north of Power Grid, by the way. M19 also coming in that side. We'll see how they collect themselves up. You can see Windstrike and Jokers. In a similar situation, actually, if you remember this circle, this was the one that FaZe Clan won on that hill in the distance, and Jokers were the team that they fought, and they're on the exact same spot as well. So both these teams with similar mentality, TSM have stole the march. Aquí tenemos a Jokers contra Windstrike. Circle in half,
by a single road, and TSM are the only ones over that side of the road. And more importantly is the fact una casita contra la iglesia. Yeah. Aquí tenemos a Kemba y joder, a Kemba ya al otro, y luego por fuera están el Dimash y dicen a Kemba y The Tap, que no me acordaba del otro miembro de Joker. Y ojo, la zona que le cierra perfecto a TSM, Vamos a ver qué consigue hacer aquí TSM, porque la zona les ha cerrado de putísima madre, Están en el centro. Y ojo, cuidado, There's also teams that are rotating extremely late, yeah. which they may crash into in the northern edge of the circle. I think they're going to switch. Vale, Navi pillando. Pittsburgh Knights have just abandoned. No, they're going Monty Nuevo. Pero están fuera de zona. Creo que van a seguir rotando, No, se han bajado. Bueno, algo que no es una groza, un M2 al menos. No veo a nadie yendo a ese drop, la verdad. That's where teams are now looking. Which is the right route. Digital Athletics, so taking a direct route. The bus. Vamos a ver aquí. ¡Oh, el James! Vale, se va a curar y va a intentar pillarla. No. No va a intentar ni pillarla. Ha reventado las ruedas para que no le disparen por debajo. Y a ver si su equipo le va a recoger o tiene que irse a pata. Ojo a Navi, que les han pillado en la rotación. Pokémon lo doy zigzagueando con la moto. Parece que va a salir vivo, pero se está estampando contra las casas de TSM. Y Gustav, que está solo, porque como veis aquí, no sé si lo veis, me quito la cámara. Michael, Buki y el otro estaban totalmente aislados. Así que se ha quedado totalmente solo Gustav. Y así que como le pusieron, seguramente lo acaben matando. Usan mucho los autos. Sin coches en este juego no vas a ningún lado. En competitivo. En partidas normales sí que puedes moverte y rotar a pata. Buah, y Nip, que se acaba de bajar en medio de no sé cuánta gente. Pero aún así parece que han conseguido pillar posición dentro de Montenuevo. O sea, las tenían todas para ser borrados del mapa en esa zona que se han bajado, Pero consiguen los cuatro pillar posición dentro de Montenuevo. Creo que M19 no ha castigado todo lo que debería haber castigado a Nip, Si en competitivo te mueves a pata, duras 15 segundos. Airo, que noquea a Squeaky, lo consigue y Mert lo remata con otra granada. Así que los top fraggers de la competición, los dos, tanto para Exo como Squeaky, están fuera, así que a ver cómo queda la cosa. Thankfully there's only two members of the Jokers there, Senna and Kemba, which are two stronger ones. Yoink. Y Nip, TSM, bastante bien colocados, 16 minutos y de momento están todos los equipos absolutamente vivos. ¡Oh! La piña de Teme buenísima para noquear a Sixmo. Teme que noquea también a... No, noquea, no, remata a Mert. Y Digital Athletics en problemas, los rusos, que seguramente... ¿quién está disparando a Teme? Creo que era FaZe. No, FaZe o Red Diamonds. Los que están disparando a Teme y Winstrike, que no está pusheando todo lo que quieren por culpa de Red Diamonds. Tixu asomando a Airo. Recordemos que Airo es bastante bueno. Junto con Sixmo noquean a Tixu. Uba, que se lleva el kill de a Beautiful Death. Shadow 1K, que acaba de noquear a su propio compañero Ayasa. Y Airo, que se queda solo por parte de Digital Athletics. Fuzzface, que noquea y remata a Teme. Ibiza, que noquea a Shadow 1K. Y vamos a ver qué consigue hacer Airo, que se ha quedado solo contra el mundo. Y es posible que Digital Athletics sea el primer equipo eliminado. FaZe, que no quiere meterse más problemas, ya está rotando. Ibiza, que se lleva el kill de Shadow 1K. C9, que noquea a Rowdy. Ibiza, que noquea a Monkey. Y está Nasus, please. Y Alf, please. De Crowd, mata a Nasus, please.
y Team Vitality, que acaban últimos. Team Vitality, otra muy mala partida por parte de Team Vitality, que acaban últimos. Mikaz ha cubierto el pixel perfectamente y no queda a Hello Senpai sin ningún tipo de problema. Va a rematarlo para llevarse el punto extra. Y muy bien jugado por parte de Mikaz, que realmente lo ha hecho perfecto. De tap que no queda Rauri, no queda, no remata Rauri, guantes que remata Michael. Yo juego con TSM, que deben quedar pues dos seguro, pero no sé si queda, si queda uno solo. They were central circle. That's what I say. They had prime position and Jokers just came around. They got sandwiched between. Adusi que mata a Jorski y Winstrike que acaban decimoquintos. They were split 2-2. Remember they had to back away from Na'Vi and kind of lost the position they were really looking for. Rustamar, well, he's in trouble. That's not an enviable rush I would like to see going down that hill. He wants to get to that shack in the distance, but my word, has he got a bit of good distance to cover. Ojo el Aero, sí. Al final, Uva mata a Aero y Digital Athletics acaban en la posición número 14, decimocuartos. They have to push onto the Knights, I think. Ooh, Diamonds and Ents. Diamonds and Ents might be the one to next and fall. Diamonds are probably trying. Y de momento los cuatro de arriba están vivos, ¿eh? G2, TSM. Bueno, Ence, G2, TSM y Liquid. Krama que noquea a Rustammar de Ence. Ex Magister que se queda con el punto, se queda con el kill. Buah, y Ence que estaba. Tenían que correr sin coberturas en mitad de la nada. Y ojo con Ence que acaban décimo terceros, Ojo con Ence que acaban decimoterceros, así que el primer peso pesado del top 4 acaban de quedar eliminados con muy pocos puntos. Boxy que noquea a Fuzzface a placer. Ojo Boxy que también quiere noquear a Mixi. Mixi que está con la granada en la mano para intentar tirarse la bola. Piña es buenísima, pero al final se ha pasado un poco de largo, pero realmente no se le puede recriminar absolutamente nada. Boxy que le ha tirado una piña a Fuzzface, pero parece que no le ha tirado del todo bien porque no ha conseguido rematarlo. Ahora sí que han conseguido rematarlo. Vestolo que también se lleva el kill ante Mixi. Y está, juraría que están Uva y Aichi. Vamos a ver cómo consiguen hacerlo. Vestolo que lo va a noquear lazo, tanto Vestolo como a Dusi. Mueren por zona y retallamos que acaban duodécimos. Vamos a ver a Ichi que quiere noquear a Real Sex. Vamos a ver qué consigue hacer. Real Sex, recordemos que es el top fragger de los Knights. Real Sex que ha noqueado a Uva. A Ichi que hace el refrag en el Real Sex. Y ahora mismo que está Aichi solo contra los Knights. Krama que está puseando a Ichi, seguramente lo cae matando. Krama se lleva a Ichi y FaZe Clan que acaban undécimos. Yeah, 11th again. I think it's been 11th, 10th and 11th for them. Mal día para. Dame un segundo, quiero ver esto. Mira, Ence que ya están eliminados. Y luego, pues, a ver la partida que hace G2, Team Liquid y TSM. Vitality y FaZe, que ya están. Vitality y FaZe, que ya están eliminados. Y a ver qué hacen esos tres equipos. But what could they do? They were playing with the best that they had, and they're collecting as many points as you can. You've got to just do whatever you can, right? Yeah. They tried to go for the push. Y de los top fraggers, solo está vivo Ibiza, que va con 38 pepardos, ¿eh? Ojo Gustav, que consigue noquear a Draedon de los Knights. Still alive and kicking the solo player. Na'Vi and Jokers, they're clashing on the southeast side. Meanwhile, Kate from G2 is trying to sneak around. Udyr has been down. I think Gaxi will confirm that kill, so that's going to leave Kate, the last man standing, for G2 too. M19 have been making a little bit of a slow push, more towards the center of Monte Nuevo. They kind of anticipate this circle maybe moving against them. Udyr de G2 que ha muerto por la zona. Ojo, Fastrail pegándole un mochón a Gaxi con el M24 otra vez. Ojo con Fastrail con los tiracos de M24, Que en el ángel anterior hemos visto que ha pegado dos buenas hostias. Y ahora está repartiendo de nuevo. O sea, Zagaxi, aunque lo van a revivir sin problemas, que está dentro de la casa, como podéis ver, va a revivir a Gaxi sin problemas.
Y a ver dónde cierra esto, gente. Pues le ha cerrado muy bien a los Knights, le ha cerrado bien a Gustav de TSM y le ha cerrado bien a Team Liquid. And so are the Jokers. You know, this is a strong map for the Jokers. Navi down low should be safe. Gustav, by the way, is loving life right now. He's still inside the circle. Magister trying to sneak in along with Alf Blaze. That is a hard shift and a half. Team Liquid are going to have a nice ridgeline as well. They're going to be the biggest threat to the Knights that are down south. But, you know, Knights have had to fight for this position. They've wiped out FaZe Clan. Can't look at him living the blue life right now, but he's going to have to move. The Joker's still looking for him. M19 que está fuera de zona y tienen que moverse. Tenemos a Kind que está holdeando a... Bueno, está detrás de Jokers. No creo que los Jokers sepan que Kind está ahí. No tengo ni idea que Kind está ahí. Ojo, Jemty que ha salido a tomar un poco el sol y se ha ido a casa quemado. No se había puesto suficiente crema solar y ahora parece que sí, se la está poniendo. Factor 50, factor... Para niños y bebés. Y ha esquivado los rayos de sol. Now NIP distracted here. They're trying to move towards the hillside. The Rager Edge is sneaking in behind them while the Jokers continue to try and lay down this fire. This will actually pay off that Rager Edge and allow. Y vamos a ver ahora cuando cierre la zona, ¿eh? If they hit NIP while they're in another engagement. However, NIP are already set up in buildings looking outside the windows here, so Rager Edge might just fall on the sword. Tanto NIP como Rager Edge se tienen que mover de Monte Nuevo. M19 matando a los jugadores de Crowd a placer junto con Team Liquid. Ibiza que se lleva al Kinex Magister y Crowd que acaban décimos. M24 is going to be no use, he's going to bleed out. There's nothing Razor Edge can do to help him there at the moment. Trying to smoke him out, trying to get him back on his feet. Ibi caught out by M19 as they move onto the hill on the left hand side. M19 parece que está pillando zona por la parte este, aunque tiene a Team Liquid bastante cerca. Y vamos a ver ahora Razor Edge y Nip qué hacen, porque tienen que moverse ambos equipos y van a empezar a ver bastantes bajas por aquí. La piña es buena. Bart que ha noqueado a Cap of Magic. The Tap que noquea a Wanted. Razor Edge en problemas. Y Razor Edge que acaban novenos. No podía hacer absolutamente nada. Beneficial to reposition yourself, coming at a different angle, maybe play more aggressive. That's when you're playing always edge and you're a slow team, you're always playing on the back foot, and that is always a possibility. Raise your edge, like to play late game, and sometimes it just don't work, in my opinion. I mean, for some it does. The tap que lo han quedado la zona, pero lo van a poder revivir sin problemas. Al final NIP han pillado los cuatro jugadores posición. If he's got a nade, he could absolutely smash Jokers here in one, which I'm pretty sure he does. Yeah, he has a nade. I can see it on the minimap there in the bottom corner there. M19 are actually in front here. Los Knights, que también están los cuatro vivos, y Knights que necesita desesperadamente una buena partida. Ojo, la piña es buena, ¿eh? No, la piña es buena. Mira, si es buena persona. Se queda un poco corta la piña. Kind que noquea a The Tap. Va a intentar rematarlo para llevarse el punto extra, supongo. Ojo, Kind, que le están disparando desde la espalda. Juraría que ha sido Navi. No creo que ha sido Navi, porque el Pokémon lo de está ahí solo. Kind que se lleva el kill de The Tap. Genty que noquea a C9. Y ojo, los Jokers que les están disparando desde muchos ángulos. Madre mía, los Jokers aquí intentando la desesperada con la moto, creo que ha sido. Y los Jokers que acaban octavos. A ver qué hace el Kind ahora. Santi noqueando a Constantine. Yo juego con Team Liquid, que pueden hacerse otra muy buena partida, ¿eh? Miracu que se lleva, que roba el kill. Real Sex que noquea a Sadovnik, lo acaba rematando. Y queda Batulín solo, que se tiene que mover. Pero bueno, menudas muchas. Pega a través del humo el Real Six. Kind que no crea que noquea a Krama. James que noquea a hijos de M19.
Yel en Real Sex, que pega unas hostias muy, muy frescas. Kain que está pillando por todos los lados. Al final es Miracle que se lleva el kill. Y G2 que acaban los séptimos. Se llevan un punto extra por posicionamiento, por haber acabado séptimos. Y de momento que Nip sigue dentro de zona, Están todos los equipos dentro de zona. Seis equipos. En 17 con vida. Vamos a ver quién consigue llevarse el gato al agua. Buf, y los de que están en el norte, TSM, NiP, M19, Navi, bastante jodidos. Y los que están mejor son Team Liquid y los Knights, que están dentro de zona. Y Hot que muere por la zona. Gustav que noquea a Bart. Y vamos a ver Team Liquid. Ojo con Team Liquid, que puede hacerse una muy muy buena partida. La piña de Gustav es buenísima. Le ha quedado 48 de vida. La segunda piña no. No, la segunda piña no lo ha noqueado. La piña de Gaxi es buenísima también. Le quita 87 de vida. El Gustav que se queda a 12 de vida. Va a curarse, aunque Nip creo que les va a pushear a saco. Boxy que le pega un mochete a Pokémon. Y los Navi que acaban sextos. Miracu que se ha comido su propia granada. Y no sé qué ha hecho Miracu, pero se ha comido su propia granada. Va reviviendo a Miracu, pero no sé si Miracu va a poder salir vivo, Gaxi que mata a Gustav con la granada. TSM que acaban quintos. El Miracu que tiene que correr a la desesperada para que no le pille la zona, si no lo va a noquear. Krama que noquea a Jims. Samti que remata a The Wanderer con una granada. Los Navi, que están los cuatro en un muro. Y vamos a ver que Team Liquid está disparando a los Knights. No, Team Liquid está disparando a todos. Team Liquid está disparando a los Knights y a Nip. Y Elite Player de M19, que está solo, absolutamente solo en la torrecita esta. Vamos a ver qué consigue hacer. Ojo Elite Player molestando. Ojo Elite Player liándosela a Nip brutal. Nip que se va a ir para. Como tiene una piña, van a matar a los cuatro de Nip con una granada. La piña es buenísima. La piña de Elite Player era buenísima. James que mata a Elite Player. M19 que acaban cuartos. Y Team Liquid y Knights que están haciendo una tregua momentánea. ¡Oh, el TK! ¡Ojo el TK! Ojo el TK y ojo el Team Liquid que está pusheando, Ojo el Team Liquid que está pusheando tanto a Nip como a los Knights. Ahora quedan Bart y NBS por parte de Ninja sin Pijama. Vamos a ver cómo queda la fight de... No, Bart asomando y Ibiza que estaba controlando justamente esa parte del humo. Consigue noquear sin ningún tipo de problemas a Bart. Yo creo que Team Liquid ya lleva 9 kills. Y les quedan 5 personas aún. Krama noquea a Jemty. Ibiza que mata a NBS. Y ahora mismo quedan 3 de Liquid contra los 4 de los Knights. Ojo como tengan granadas, Ojo Boxy que noquea a Samti. Piburnete que tiene que aprovechar la situación. Tiene que pushear. Está pusheando a saco. Matan a James también. Y queda Ibiza solo por parte de Team Liquid. Que lo más seguro que acaben segundos con 10 pepardos. Así que nada mal, 16 puntos. Ojo Ibiza se lleva el primer kill, no Real Sex. Se da la vuelta. ¿Habéis visto el turnón que le ha hecho el Real Sex a Ibiza? Brutal Real Sex, jugadorazo, Brutal el Real Sex, jugadorazo. Que le acaba de dar una buena hostia, una muy buena hostia a Ibiza de Team Liquid, Muy bien jugado por parte de Team Liquid y Knights. Pero es Knights el que se lleva el gato al agua y consigue ganar la partida. Vale, gente, último mapa del día 5, Miramar. Los primeros en tirarse han sido FaZe, que parece que van a los higos y mira, o a Valle del Mar incluso.
A ver dónde va Face, si tiene pinta de que van a... A Valle del Mar y los Higos. Parece que se van a separar un poco para lotear. Y a ver qué hace Windstrike, porque antes ha ido al pozo. Y obviamente con este avión lo tienen difícil ir al pozo. Y a lo mejor Windstrike se va a campo militar. Ya sabes que cuando el avión pasa cerca de campo militar, hay algunas veces que Windstrike va hacia ahí. Sí, parece que Windstrike va a caer a campo militar. Team Liquid al pecado, TSM en Hacienda, Nippen en San Martín, M19 y Crowd en Los Leones. Vale, esto ya es lo típico, gente. Y a ver dónde cierra la zona, es lo más importante. ¡Pam! Noreste. Así que G2 obviamente muy contentos, están en el azar. Windstrike está bien, Razorhead está bien. Y los que peor, o los que más lejos están de la zona, es FaZe, que están en el suroeste. Sí, mucha gente se hizo fan de Ens con la final a la que llegaron en el mayor de CS. As far away from the circle as humanly possible. I do have a couple of vehicles I'm seeing, but again, still looting lost. Higos, so you're gonna have limited loot. Solo son 64, si juegan 16 equipos. Si ponen 100 equipos, sería una locura. O sea, sería demasiada gente, imposible rotar. Fueses por donde fueses, habría equipos. Así que el competitivo son 16 equipos, 64 personas, básicamente. Punch into this circle somewhere around water treatment. I don't think we'll see anyone going as far as Umuada for the simple fact they know Windstrike might exert their dominance and kind of extend their presence. Bueno, los que tienen peor son FaZe, ¿eh? Están muy lejos de la zona, pero bueno. Va siendo norma general que al principio no haya muchas hostias, por no decir que no hay nada de hostias, ¿eh? Totalmente cero. I mean, if they're going to get a win this week, if they're going to get a win today, then now would be the time. We are in our last game of the day. Martin's been calling it all day long. They're going to get a win. I mean, one CIS team got a win, and one team that didn't have a win on the in the books managed to grab one. I think we'll end up, honestly, I think we will end up in a season where a certain team doesn't have a win. It'd have to be I've got a good idea of that certain team myself. We'll see how it works out. At the moment, there is a few that are still hunting it. And there's a few that are hunting points, honestly. Vale, pues igual que el otro Miramar no está viendo nada de acción. I think it's been 11th, 10th, and 11th following that. So long road to go still. Hay un pavo que es el dios haciendo estas cinemáticas, ¿eh? I think it's about 50 points between first and way down to like 11th, so it's been el que hace estas cosas lo hace muy bien, ¿eh? Yeah, inside G2, honestly, the two top two teams, or previously top two teams, just not had a good day today. I mean, G2 have sent a circle now, so anything can happen for them. They could centralize on Azar, and they could be laughing, to be honest. From that position where they're in now, maybe you see them spreading out. They could go for the four stack potentially. There is a potential to go for the individual ones and just kind of linger around on different angles. Otra groza. ¿Pero qué pasa con las grozas, gente? ¿Por qué solo hay grozas ahora en los drops de la Pro League? ¿Qué está pasando? Ojo, aquí dice 9 de Jokers. El C no está como una cabra, tío. En el C9 dice, chaval, yo quiero drop. Ese es el que antes, en el Erangel, en Primoz, se ha flipado la hostia y Razor Edge lo ha conseguido matar. Pues era ese, el C9. Where they're going to end up, right? They've obviously got a position in mind of where they want to go. Team Liquid, certainly the top team today. Vitality, they've not been too bad. They've been picking up the kills, just not getting the place. Team Liquid, ojo, Team Liquid que se colocan primeros, ¿eh?
Team Liquid que se colocan primeros con 182 puntos, Ence segundos con 180, G2 terceros con 178 y TSM cuartos con 164. Y ojo que Knights quintos con 154, Los peor parados, FaZe Clan novenos con 139 puntos, Team Liquid ha bajado, NiP no está nada mal, sextos con 148. Y bueno, TSM y G2 que se mantienen ahí en el top 4. Y ojo, Team Liquid, que después de los 2-3 primeros días bastante reguleros, están demostrando que merecían estar mucho más arriba. Que ya los primeros días, ya lo comentábamos, que esperábamos mucho más de Team Liquid. De allí están colocándose los primeros, Y ojo, Braesco e Ibiza empatados al top Fragger, con 41 pepardos cada uno. Es que mirad esto, Es que está aquí Ibiza y luego el siguiente Sapti con 27. Ojo, hablando de Team Liquid, Seth que noquea y remata a Team Liquid. Remata a James de Team Liquid. Así que malas noticias para Team Liquid, que van primeros de la competición, que ya acaban de perder a un miembro, han perdido a James a manos de Seth. No, escuchan el juego ya los compis con los mismos cascos, que son los que tienen dentro. Y luego los de fuera, que son como estos, es para aislar todo el sonido del exterior. Los casters, el público si hay, los otros equipos gritando, para no escuchar nada de eso dentro de los cascos del juego. ¿Qué hace Ibiza volcando? Madre mía, Ibiza, cómo la está liando. Ibiza que se tiene que bajar en el tractor. De tap que noquea a Nasus. Squeaky que remata a C9. Ischris de G2 que noquea a Yazan. Dijo que Team Vitality tenía dos noqueados. Están reviviendo al primero. Y parece que a Yaza no lo van a poder revivir, al menos ahora mismo. Supongo que si pillan un coche y van hacia donde está él, sí que van a poder revivirlo. Pero a Team Liquid, a Team Vitality, que han noqueado a dos en 3 segundos. Ibiza que no puede rotar en coche porque está el mirado que saca humo. Si pilla el coche se lo van a explotar. Jemty que noquea a Seth de Crowd para echarle una mano a Ibiza. Ibiza que aprovecha el noqueo para correr e intentar pillar una posición mejor. Vale, parece que Ibiza está relativamente bien cubierto en un desnivel. A ver qué consigue hacer. A ver qué consigue hacer Ibiza. ¡Hombre! Una IBM, una WM, algo diferente a una Groza, gracias. Aunque viene sin mirilla, pero bueno. Que por qué van 4 en 4 coches. ¿Tú crees que es buena idea ir 4 en un coche contra los mejores equipos de Europa? ¿Tú qué crees que puede pasar si vais 4 en un coche y pasas mínimamente cerca de una parte, ¿vale?, de uno de los mejores equipos de Europa? ¿Qué pasaría si pasas con un coche con 4 personas delante de una parte de 4 personas disparándote? ¿Qué crees que puede pasar? ¡Uy! ¡El atropello! Te lo digo yo, que vuelas por los aires. El círculo que cierra al noreste. Y muy buena zona para G2, muy buena zona para Winstrike. Y a ver si G2 o Vitality, que están dentro de zona también, consiguen hacer una buena última partida y se van a casa con un buen sabor de boca al menos. Vale, FaZe rotando en moto, que es el vehículo más rápido, el vehículo donde es más difícil que te noqueen, dado a su velocidad, y aparte que puedes maniobrar súper bien con la moto. Narc intentaba cortar la rotación al compound de Rage Rage, le ha pegado una hostia, no, de Rage Rage
es una de Nip, intentaba cortar. Le ha dado un buen tiro, Trifelli que no queda Ibiza, Trifelli que se lleva el kill de Ibiza. Yo ojo con Team Liquid que se queda con solo dos jugadores, ¿eh? Samti que está a 15 de vida, los jugadores de Ence, que sí, sí, los jugadores de Ence que no se van a chantar y quieren el kill de Samti, ¿eh? Al final es Squeaky el que consigue el kill de Samti. Y se queda Jemty solo por parte de Team Liquid. Así que Team Liquid ha hecho muy buenas partidas, pero esta última está teniendo muchísimos problemas y se ha quedado Jemty solo. A ver el Michael que consigue salir vivo. Gustav que le echa una mano a su compañero noqueando a Shadow 1K. Y muy bien jugado por parte de TSM. Smack bang wallop. You covered out with them now. Was that Smack bang wallop? I can't think it was. Yeah. I think it was the old back. I'm talking Batman with Adam West as well. I'm pretty sure that's where that's come from. Cuidado con Braesco que pega unas hostias como parece, pero no parece que vaya a poder hacerle nada a Dimash. He's the original. Eres un amigo de mierda. Ojo, el hosteazo de Grinderini de 100 pedazos de viewers. Muchísimas gracias, Grinderini. Estamos viendo el último mapa de la Pro League del día de hoy, de la Pro League de Pug. Así que a ver qué tal. A ver qué tal se da el último mapa. Y por supuesto, bienvenidos a todos, gente. When you're wasting them for needless knocks like that, late game it just punishes you hard. FaZe have brute forced their way into that compound and pushed the knights, or at least the split the knights had away from it. Voxic honking his horns, he goes. Bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Grinderini. Aquí estamos haciendo la Pro League todos los días que se juega, o sea, de jueves a domingo haremos la Pro League. We're just going off pure map knowledge there, so see what they see. Crowd's been a good day. Vamos a ver, Krama que no consigue noquear a ser de Crowd. Ojo, Fabres que saca. Cierra brutal al sur. Digital Athletic super contentos. Team Liquid, bueno, gente, está dentro. Navi está dentro. Team Vitality dentro. TSM dentro. G2 dentro y Winstrike juraría que también estaban dentro. Fabre, muchísimas gracias por esos 11 mesazos seguidos con tu pedazo de Twitch Prime y pone 3 corazoncitos. Muchísimas gracias por esos 11 mesazos. Estás a uno del emblema del año. Y por supuesto, Fabre, Wingy Love, muchísimo Wingy Love y corazoncitos para ti también. Muchas gracias, Fabre. Y el mes que viene, emblema moradito. Yeah, I guess they're gonna go around north side of Tierra Bronca, come right down the. Hombre, Fabre, si el mes que viene tendrás los tres emblemas morados, el del VIP, el de los Beats y el de Sub. Ojo, Jorzki que está aquí pillando por parte de Fast Trail, no consigue noquearlo al final, consigue salir con vida, le se va a curar ahora obviamente. Mira, si es buena persona. Volvemos al último mapa, gente. They've got two in position, in prime position. Here comes FaZe Clan. You can see they're actually coming down Tierra Bronca way. They may come in the back of Red Diamonds. Wouldn't that be some sweet justice? Rustan Mar que se lleva el kill de Kemba. Directly into El Azar. Oh, Jemty got in there as well. Yep, he's got a little compound of his own just on the outskirts. Y creo que Jemty dicen que ha pillado una casita ahí él solo. Vale, Fast Trail va a intentar revivir a Snark. Parece que sí, aunque los de Windstrike están pusheando. It was Jemty that would be snaking it. FaZe are about to kind of have to work for the money. Trifelli que noquea a The Tap. Vamos a ver los chicos de FaZe que están en problemas. Los de Winstar se están disparando, pero Red Diamonds les echa una mano. Así que Winstrike no ha podido asomar, porque si no Red Diamonds les hubiesen noqueado. Just praying the circle comes somewhere close. Mexi and Nookie sharing the compound with one another. FaZe kind of saved actually a little bit by Red Diamonds from the hillside. This is brutal. This is so brutal.
There's Mexi, he's down, so they did find him. Timmy gets in. Teme que noquea a Mexi. A Dusi, que te noquea a Uba Nuki, que se ha llevado el kill de Mexi, lo ha rematado. Así que ahora mismo tienen un noqueado y un rematado. Así que FaZe ahora mismo en muchísimos problemas, ¿eh? A ver cómo consiguen. A ver cómo consiguen salir de esta. Y ojo, Red Diamond sin tonterías, ¿eh? Ojo, Red Diamond sin tonterías, pusheando a FaZe también, porque obviamente les pilla la zona y tienen que moverse y tienen que hacer algo. A Seth que lo noquea la zona. ¡Buah! Y ojo, la zona que le cierra muy bien a Ence, ¿eh? Ojo, los chicos de Ence que les cierra de puta madre. A Dusi que remata a Uva. Pink que noquea a Full Face con una granada. Braxo que noquea a Halo Senpai. Los chicos de G2 echando la mano a FaZe. Pero aún así no ha sido suficiente y Pin mata a Fuzzface. Y otra vez muy mala partida por parte de FaZe Clan, que acaban decimosextos, acaban últimos. Así que FaZe no estará nada contento, nada contento. Y bueno, Crowd, como es costumbre, acabando de los últimos, han acabado decimoquintos. Así que otra mala partida por parte de Crowd. Lo que pasa es que esto no es sorpresa. Ojo, que TSM acaba de aniquilar a M19 que acaban decimocuartos. Y TSM que se acaban de llevar 4 puntos, 4 kills bastante importantes para escalar posiciones. Creo que TSM se ha llevado los 4 de M19, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Red Diamonds que está pusheando a los finlandeses de Windstrike. Ojo a Dusi pusheando a Sako. A Dusi que ha claseado bastante bien. Jorski que noquea a Pin, 4 para 3. Vamos a ver, Bestolo, Krama que ha noqueado a uno de su compi, a Boxic, Squeaky que mata a Beautiful Death, a Dusi que noquea a Tixo con una granada, también consigue rematarlo, Michael de TSM que noquea a Club of Magic, Wookie que también noquea a Razor Edge, ojo TSM haciéndose muchísimos kills. Pero al final Windstrike consigue llevarse la batalla y consigue eliminar a Red Diamonds, que acaban decimoterceros. Nuki, que estaba muy tocado de vida, y lo acaba noqueando la zona. Juraría que he leído que había muerto uno de Razor Edge a manos de Razor Edge. Y Razor Edge que acaban duodécimos. Ojo a Rauri que se le iba al coche. Me gustaría ver los kills y las personas que están vivas por parte de TSM. Windstrike juraría que solo queda uno con vida. Sí, Windstrike en problemas. Teme ha rematado su propio compi, que le había noqueado la zona, supongo, para que nadie se llevase el kill. ¡Ojo la piña de Trifelli! ¡Ojo Trifelli la que se acaba de hacer! Y solo queda el Mert a uno de vida. Así que ojo con los chicos de Ence, que se pueden hacer muchísimos puntos esta partida junto con TSM, ¿eh? Y vamos a ver cómo responde. Cómo responde a esto los equipos que están en las primeras posiciones. Nasus que se lleva el kill en Drydon. They're getting prepared for the TSM push. Maybe they can hold them back. Maybe they stop any advancement and completely clear out all these players behind them. This is either a preemptive play or just rather unlucky. They might have been trying to get an island. Oh, la piña de Gustav que se ha llevado a dos. Navi que le echa una mano disparando. Ojo Braxo que también se lleva el kill en Batulins. Dijo que TSM, creo que TSM está en problemas de Winstar, que acaban los undécimos. Udyr que mata a Gaxi. Los ninjas sin pijamas que acaban novenos. Y a ver cómo está TSM, ¿eh? TSM y Liquid. Jempty que sigue vivo. Michael que se ha quedado solo contra el peligro. Y ojo que G2 está los cuatro vivos y rotando muy bien por el norte, ¿eh? Y los cinco equipos que van primeros están todos vivos. Obviamente TSM en... Digo, Team Liquid en problemas, que solo queda el GMT vivo, y TSM, que solo tiene al Rauri vivo, juraría, también en problemas. Así que vamos a ver qué consigue hacer, sobre todo G2,
Ignite en esta partida. Michael, the solo player for TSM, and everybody else, pretty much four men alive. Dimash off in the distance, but it's the Knights that are moving up. They knew that Vitality were there. The question is, do they run into Jempty first? Oh, he's going for the shack. Ojo, Jempty, que está al lado. Oh, no lo están viendo. Vale, Jempty que pilla posición, la acaban de ver ahora mismo. Ojo, Vitality echándole una mano a Team Liquid, disparando a los de Knights. Y Jempty ha conseguido pillar zona, Monkey and Vitality want to win this, they need to take out the Knights next to them. The Knights currently are the one that's really stopping them from... Real Sex. Shadow One Kill lo ha dejado bastante tocado. Por parte de Knights solo están vivos Real Sex y Krama. Voxic va a morir ahora. Así que Monkey, que le dan la confirmación del kill. Real Sex curándose a venda. Solo le queda un kit y un botiquín. Así que de momento está intentando dosificar en la medida de lo posible las curas que él tiene. A ver, Michael, que tiene que subir. Está detrás de los tres chicos de Knights. La piña es buenísima. Jempty que se va a ir para el lobby a manos de Trifelli. Trifelli se lleva el kill. Yo creo que Ench lleva 9 kills, gente. Ench lleva 9 kills. Y Team Liquid, que acaban eliminados los novenos, se llevan 0 kills por posición. Y ahora todos los equipos se llevan como mínimo un kill por posición. Y el que gane se lleva 10 kills por posicionamiento, por ganar la partida. Así que vamos a ver qué hace TSM, Knights, G2, Vitality y Ence, ¿eh? O sea, están todos los equipos del top vivos. Pero los que tienen más papeletas para hacer una muy buena partida son G2 y Ence. Así que vamos a ver cuántos kills lleva G2. Pero Ence ya llevaba 9 pepardos. Chris que noquea a Krama. Está el Real Sex solo. Está entre TSM, G2 y Vitality, Real Sex. Así que muy difícil que Real Sex salga de esta con vida. Aunque los chicos de G2 se retiran, están pillando zona ya dentro de zona. Están pillando posición dentro de zona, así se entiende mejor. Another team that's going to have to work for the money is Vitality. They have a vehicle, so they might be able to play for something. Na'Vi at the northern edge will have to go up against G2. G2 have now... Vamos a ver Na'Vi, que se está pegando contra G2, juraría. He visto a Braxco disparando. Creo que Braxco se ha comido una mocha. También se ha llevado un tirete Ichkris. Ichkris que decide abandonar el cobertizo porque estaba muy mal colocado. Se pierde una posición un poquito más avanzada. Oh, look at Monkey. Monkey has just sent it round. He's gone over the road. Vitality have just completely rotated. Ya veré. Ojo, Michael. Oh, Michael que mata a Real Sex y consigue llevarse el punto de la kill. Y además escala una posición, ya que era el último y los Knights acaban octavos. Muy bien jugado por parte de Michael. Squeaky. Entre Squeaky y Mikaz que matan a Braexco. Ojo, Dimash noqueando a Yaza de Vitality. El Dimash que está solo por parte de los Jokers lo va a rematar para llevarse el punto extra. Y van 3 de Vitality a vengarse. Y Dimash que necesita hacer... ¡Ojo! Se lleva el kill en Monkey también, intenta rematarlo. No consigue rematarlo. Y Nasus consigue llevarse el refrag y eliminar a los Jokers. Los Jokers que acaban séptimos. Vamos a ver Michael contra Kayn. Ojo, la piña es buenísima. La piña era buenísima, aunque no hace falta, porque Recren con la M4 ha noqueado a Ichkris de G2. G2 en problemas. Y esto es bueno para Ence. Ojo, Ence que puede llevarse el mapa y hacer muchísimos puntos, Seguramente Ence, a la que haga un par de posiciones más y un par de kills más, o incluso ya lo están, estén primeros ya de la clasificación con los puntos que van a hacerse en esta partida. Oh, okay. Vitality's flank has suddenly paid off
in leaps and bounds. They have themselves the big compound. Now, Navi can push up. Mert's going to be in trouble. He's by that little hay bale shack. That's going to be where Navi will push to, provided... Las piñas de Michael, que no van a acabar de conectar con nadie. Vamos a ver, esa piña sí que está un poco más cerca de Kain, pero creo que se va a quedar corta. Si efectivamente se queda corta, se queda muy corta. Creo que el spam de granadas en la Pro League, tanto en la norteamericana como en la europea, es demasiado. Creo que debería haber menos spam de granadas. Al menos de fragmentación, las de humo y fuego, flash, eso me da igual. Pero las de fragmentación, creo que hay demasiado spam de granadas. Ojo, Kain, que mata a Michael, y al final TSM, que son eliminados en la posición número 6. Digital Athletics acaban quintos. Ha sido Kain que también se lleva el kill de Mert. Llegó con G2. Nah, Kain que va a morir por zona. Intenta denegar el kill. Lo consigue. Ha conseguido denegar el kill. Yo creo que Kain, antes de morir, ha conseguido matar a dos y escalar dos posiciones. Y G2 que acaban cuartos. Y esto es Vitality contra Ends contra Navi. 4 de Ends contra 3 de Vitality contra 3 de Navi. Y aparte a Ends le cae un drop al lado, a Trifeli. Por si no hace falta que le dicen más cosas. Ojo, Ends, que ya llevan 10 pepardos, ¿eh? Team Vitality lleva 4 y Navi también lleva 4. Ojo, esta piña se ha levantado, Recren se ha levantado y Team Vitality le disparaba por la espalda. Recren que estaba... Buah. Recren que se ha quedado entre dos de los mejores equipos de Europa. Y obviamente ha volado, pero ha sido Shadow 1K el que ha robado el kill. Lo han noqueado los de Ends, pero ha sido Vitality el que se ha llevado el punto a casa. Vale, Ends está dentro de zona. Esto cierra perfecto para Navi y Vitality. Y son los chicos de Enfe, los chicos de Ents, los que tienen que hacer algo, los que tienen que moverse y pillar posición, porque Vitality y Navi no tienen que hacer mucho. Una piña y se hace una cuadra. Una triple. La parte, la única cosa que puede hacer Ends es intentar noquear a alguien de Vitality y pushear. Oh, Shadow 1K, muy bien jugado por parte de Shadow 1K. Rustamar que noquea a Monkey. Y solo quedan dos por parte de Vitality. Quedan Shadow 1K y Nasus. Shadow 1K que no puede asomar porque se está curando. Ojo la piña de Trifeli, ¿eh? Ojo la piña de Trifeli, es buenísima. Shadow 1K que se lleva el kill en Mikaz. La piña que Trifeli que no la ha conseguido colar. Ojo Trifeli, la que le acaba de dar a Shadow 1K. Que se acaba de girar y le acaba de pegar dos mochas. Nasus, please, que se lleva el kill en Trifeli. Y es Rustamar el que se lleva el último kill de Vitality. Y ahora creo que es un 1 para 2 a favor de Navi. Sí, es un 2 para 1 a favor de Navi. Vaya push de Ends a Vitality. Han perdido a 3 miembros, pero han conseguido ganar la batalla y quedar como mínimo segundos. Así que Rustammar contra los dos miembros del equipo ruso de Navi. A ver si ponen cuántos kills lleva Ends. Porque llevaba 10, ha matado a los 3 de Vitality. Así que como mínimo llevaría 13 kills. No sé si se han llevado a nadie más. A ver si nos ponen pantalla completa en Rustammar y vemos el kill count total. Pero vamos, después de esta partida, Ends 100% seguro que van a estar los primeros. Sadomnik está muy bien colocado. Ojo, Sadomnik que le va a pillar la espalda. No tenía ángulo. No tenía el ángulo. Y Sadomnik, obviamente, sin hacer nada de ruido para que Rustamar no sepa que está ahí. Ojo.
gives his spot away. He hasn't dropped. So Dovnik's door's not open, so he can't get a peek through. Ahora, rompiendo la ventana, está rayando muchísimo a Sadovnik, que ya no sabe por dónde le va a venir, si por la izquierda o por la derecha. Around the side of me, he's not sure, he's questioning himself. Pero Sadovnik dudando de si viene por la izquierda o por la derecha. Ahora supongo que Sadovnik sí que lo ha escuchado. Sadovnik que tiene que asomar. Ahora sí. Asoma cuando tiene que asomar y consigue llevarse el kill. Y Navi que se lleva la victoria a casa. Aunque Enz ha quedado segundo, pero se ha llevado muchísimos kills. Así que muchísimos puntos para Enz. Muchísimos puntos que seguramente se hayan quedado con la primera posición. Vale, gente, aquí tenemos los standings. Que bueno, como ya habíamos dicho, seguramente Enz se colocaría primero con 199 puntazos. G2 segundos con 186. Team Liquid terceros con 183. Uf, han bajado muchísimo después de esta última partida, porque obviamente Enz se han hecho muchísimos puntos. TSM cuartos con 177. Team Vitality quintos con 159. Knights sextos con 155. Séptimos con 148, Jokers octavos con 143. Y ojo, FaZe Clan bajando, novenos con 139 puntos. Winstrike con 135, Navi con 123, Rage Rage con 120, Red Diamonds con 118, Digital Athletics con 118 también. Y luego, bueno, M19 con 89 y Crowd con 67 puntos. O sea, Crowd, bueno, está en la mierda de las masas absolutas mierdas.